Los invitamos ahora a todos a empezar a conocer a estos protagonistas y a ir viéndolos cara a cara quiénes son los integrantes de cada uno de estos equipos en este gran partido Indio Chapalufú Elertina en esta cancha número 1 de Palermo. Ahí estamos en el palenque de Indio Chapalufú. Marcos Egui, Horacito Egui. Ahí está, estos cuatro hermanos que suman 40 goles de hándicap. Bautista, el más chico, pero también uno de los más habilidosos de los cuatro. Indio Chapalufú, con su camiseta blanca y roja. El número uno, Bautista Egui, 10 goles de hándicap, 26 años. El número dos, Gonzalo Egui, 33 años, 10 goles. Su hermano mestizo, Horacio Egui, hijo, 33 años, 10 goles de hándicap. Y el back de este equipo es Marco Segui, 30 años, 10 goles, 40 el total de este Indio Chapalufú, que está buscando su sexto título en Palermo. Ahora te invito yo, Gustavo, vamos a incurrir en este equipo, el Artina, el campeón de la triple corona, cosa que muy pocos equipos pudieron hacer allá en el año 94. Y ahora, nuevamente con Gonzalo Pérez como titular de este equipo, con su clásica remera blanca y azul. La formación, Adolfito Cambiazo como número 1, 22 años, 10 goles. Mariano Aguerre, número 2, 9 goles, 28 años. Gonzalo Pérez, el gran capitán, 10 handicap, posición número 3, 41 años. Y Bartolomé Castañola, el back del equipo, 8 de handicap, 25 años. Total del equipo, 37 goles. Ya se están preparando. En un instante nada más se va a poner en juego la primera bocha. Ahí está Mariano Aguerre, que hace su última vuelta para ajustar. Ya están formados. La bocha que está en juego se acaba de poner en marcha esta final del 104 Campeonato Argentino Abierto. Ahí va ese Van Hander, va a buscarlo Lolo Castañola. Adolfito, que la quería, alcanzaron a ganársela y se viene ahora Gonzalo. Gonzalo Egui, que iba Lolo Castañola, que recupera la bocha. Bartolomé Castañola, que quería salir jugando así las tablas, y tenemos la primera falta del partido. Y quizás sí que tenga razón Gonzalo. Le hizo un toque que yo creo que le erró. Le dejó la bocha de revés. El Lolo, en vez de pegar el bajander, decidió jugársela él mismo. Se abrió bastante de la línea. Cuando volvía, se cruzaba claramente delante de Gonzalo. Por eso seguramente vamos a tener un penal desde el lugar en favor de Indio Chapalufú 1. Marcos, que se acomoda la bocha. Seguramente no va a buscar los mimbres porque está bastante lejos para tirarle de ahí. Sí, debe estar unas 90 yardas y la bocha está muy tirada contra la tabla de Torrego, así que bastante complicado, pero creo que sí, que va a llegar muy cerca seguramente del arco. Yo creo que si le pega realmente fuerte es capaz de llegar ahí, y si no va a llegar muy cerquita. Marcos Segui con este penal buscando la habilitación. La bocha que va con destino de los mimbres. Muy bien. Estaba el Lolo Castañón alcanzando a despejar. Decíamos, no le tiró a los mimbres y al final lo buscó muy bien. Bautista, que escapa a la marca de Adolfito Cambiazo. Se viene Bauti. Busca el primer gol del partido. Bautista ahí con ese Badhander. Bautista ahí. Y el primer gol para Indio Chapalufú. Poniéndolo en ventaja cuando llevamos 42 segundos. 1-0. Está arriba Chapalufú. Es increíble. Son varias las finales que vi. He llegado a ver a mi padre jugar la final y realmente cada año que vengo acá me sigue poniendo la piel de gallina. Acaba de meter este primer gol Bautista y es una sensación tan distinta con la cantidad de gente que hay, los gritos y eso, la sensación realmente es muy particular. Salida del throwing, ya está Adolfito Cambiazo, que la quiere ganar. Marcos, que lo seguía en la marca. El Lolo Castañola. Bautista, que alcanza a robar otra vez esa bocha, se corta otra vez. Este gran jugador se viene, el hombre gol de Chapalufú. Bautista, que va a Lolo Castañola, que se desespera para cerrarle la marcha. Un buen approach tiró Bautista. Se viene Bauti. Esto es 2-0 para Indio Chapalufú. Muy bien, Bautista ahí escapando la marca de Lolo Castañola. Primero en la mitad de la cancha, más atrás. Se tiró a cortarle el backhander del Lolo. Después se cortó solo. Aguantó la marca de Castañola y marca el segundo gol. Es que este hombre es distinto. Acá en el campeonato argentino es impresionante realmente lo que juega. Ahí vemos, escapa justo a la trabada de Lolo Castañola, convierte su segundo gol y el segundo gol del equipo.
va a ser muy difícil si Bauti está enchufado, como lo vemos, que empezó jugando, para que el Lolo Bartolomé Castañola pueda neutralizarlo. Sabemos, la velocidad de sus caballos y la velocidad de este jugador es realmente impresionante. No le des un metro de ventaja porque pasa lo que acabamos de ver. Dos goles seguidos. Ahí vemos otra repetición. Impresionante lo quieto que está Bautista. Parece un jockey. Debe ser el jugador argentino con mejor equitación que debe haber en la Argentina y en el mundo. Ahí lo ves, totalmente quieto, agazapado, como haciendo un efecto tipo auto de carrera para que el viento no lo pare. Y ahí lo veíamos convertir el gol. Marco Segui, que va a buscar esa bocha. Llevamos 2 minutos de juego de este primer chaker. Recordamos que son 8 tiempos de 7 minutos netos. Chapalofu, que quería meter otro ataque. Ya está Mariano Aguirre con la marca de Bautista y Gonzalo ahí. Bautista que iba. Gonzalo Pérez que la gana. Gonzalo que se tiraba a robar esa bocha. Lolo Castañola que la gana. Quedaron 3 contra 1. Marcos que quedó solo para defender. Se viene el Lolo Castañola. El Lolo que va. Adolfito Cambiaso que lo sigue. Tiene que jugar un cogote de ahí. El Lolo que se va cerrando. Se viene el back. Se viene el back. Esto va a ser. Ta, 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 ta. El Lolo Castañola pone las cosas 2 a 1. 2 minutos 40. Y el Ertina ya descuenta. Y ahí tenés la característica de este jugador, Bartolomé Castañola. Si querés, un gran atacante como número 4. Veíamos, intentó pasarle la bocha a Mariano, que estaba cortado solo. Mariano, muy inteligentemente, le sacó a Marco Segui, el único jugador de Indios Chapalofú que había quedado defendiendo. Y si querés, en lo que mejor hace, toques cortos, llevándose la bocha dominada y este nuevo gol para la Ertina. Gonzalo Egui que gana la bocha. Horacito que va a buscarla. Gonzalo Pires que quería rechazar y no pudo. Marcos que la ganaba. Gonzalo que estaba un poco cruzado cuando querían salir jugando la segunda falta de este partido. Y ahora sí, hay una pequeña discusión. Va a ser complicada la decisión de los jueces. Marcos la toca de revés, abierta. Gonzalo se la ataja, atravesado quizás, o sí. Pero Marcos creo que no tenía posibilidad de llegar a la línea de la bocha. Aparentemente los jueces consultaron, el árbitro dio el penal, seguramente de 60 yardas en favor de Indios Chapalofú. En una de las primeras decisiones, si querés, un poco más complicadas que tuvieron Gustavo en lo que va del partido. Ahí vamos a ver otra toma de atrás para intentar ver si Marcos tenía derecho a esa bocha. Tocó de revés abierto. Gonzalo estaba totalmente atravesado. Ahí lo vemos. Ahora Marcos le había pegado de revés abierto. Creo que no hubiera llegado a la línea por más que Gonzalo estaba atravesado. Eso aparentemente es lo que tuvieron ambos jueces, o uno de ellos al menos. Consultaron aparentemente con el árbitro, que decidió que la falta existió. Por eso este penal en la mano de este jugador, que está disputando otra cosa, Gustavo, hoy. Creo que en la tabla de goleadores tienen un terrible match el número 1 de Chapalofú en contra del 1 de Ertina, ¿no? Sí, están ahí muy parejos en la tabla de goleadores. Se viene Bauti con este penal de 60 yardas. Le sacó 2 goles de ventaja ahora Bauti. Bautista que va a la bocha, que iba a media altura. Mariano Aguirre que alcanza a pararla. Ya estaba Marco Segui que se tiraba a ganar esa bocha. El partido que sigue 2-1. Llevamos 3 minutos 25. Se viene la contra de Ertina que quiere empatar el partido ahora. Adolfito Cambiaso que quiere escapar a la marca de Gonzalo Egui. Adolfito, la bocha le queda atrás. Ah, fantástico lo del mago. Ahí estaba Marco Segui despejando esa bocha y poniéndosela muy bien con ese lanzón del abracito. Escuchá, Martín, lo que es la tribuna. El despeje de Lolo Castañola que llega contra las tablas. Bauti que la quería ganar y tenemos una nueva falta. Sí, esta vez creo que tenían razón. Muy bueno el bajander justo de Lolo Castañola. La bocha que rebota muy fuerte en la tabla. Da nueva línea. Bautista que venía con la línea anterior. Vuelca y cruza delante de Adolfito Cambiaso. Por eso clara la falta y el penal. Seguramente desde el lugar en favor de la Ertina. Ahí tenemos la tabla de las infracciones. Una cometió Chapalofú, 2 la gente de El Ertina. Qué ritmo están jugando. Van, vienen. Qué complicado van a ser para los pobres caballos. Ahí vemos toda la velocidad de la yegua de Horacito y creo que será Escandela. Impresionante la recuperación de la yegua de Bartolomé Castañola, que llegó no solo a trabar, sino a pegar el bajander justo antes de Horacito. Y este contraataque que se armaba de la gente de El Ertina. El foul de Bautista posterior y este penal desde el lugar, cuando vemos que están esperando que Mariano, que acaba de parar el 60 yardas de Bautista, creo que le pegó en una de las piernas.
está como masajeándose, como tratando de sacarse un poco el dolor que le debe haber quedado. Es que además no debe ser nada agradable que te pegue un bochazo, ¿no? No, por experiencia propia te digo que es bastante dura la bocha esa, por más que pese 120, 130 gramos, es bastante fuerte cuando te pega. 3 minutos 50 de este primer cháquer, el Lolo Castañola con este penal del lugar, ya lo está buscando a Mariano Aguerre. Bautista que quería rechazar y no pudo, Adolfito Cambiaso que la gana, la tiene ahora Mariano, va de revés, le queda a Marco Segui. Gonzalo Pires que va a buscarlo. Gonzalo que gana esa bocha, alcanzó a jugar ese backhander. La tiene Adolfito Cambiaso ahora. A ver qué inventa de ahí Adolfito, que buscaba los mimbres. No pudo. Bautista que lo sigue. Tiró un cogote de ahí. Empate el partido. Adolfo Cambiaso, hijo, con ese cogote estupendo. Contra la marca también de ese excelente número uno que es Bautista. Ahí pone las cosas 2-2 a 4 minutos 26. Y ahí tenés. Empezó a funcionar un poco el equipo de la Artina tras el muy buen comienzo de Chapalofú en la mano de este jugador. Pega la bocha, pega en el caballo de Bautista Egui. Quedó otra vez ahí un cogote impecable. El banderillero que se corre, la bocha que pasa por el medio. Empate 2-2. Salida del throwing, lo gana la Artina. Y está Gonzalo Pires buscando la habilitación para Mariano Aguerre. Ahora se corta solo. Bautista que pedía la falta. Los jueces que entendieron que no. Mariano que se va, Mariano que se va. Busca a los mimbres. Mariano Aguerre. Yo sabía que había gente que no almorzaba antes de una final. Y a Mariano se le fue afuera. Qué buena jugada, qué bien había anticipado. Lo habías dejado del lado de adentro a Bautista. Lo sacó muy bien de la línea. Cuando volvió el approach, se la vio un poco largo. Lo erró por el lugar más difícil. Ahí vemos, pasa rozando el poste derecho. La bocha finalmente se fue afuera. 5 minutos 20. Marco Segui. Gonzalo que la quería, Lolo que lo estaba marcando. Mariano Aguerre. Gonzalo Pires que no pudo. Bautista que sí. Bauti que lo buscaba, Horacio Adolfito que se llevaba la bocha y hay una nueva infracción. Horacito, bastante afortunada la gente de Chapalofú, había quedado totalmente a contramano. Gonzalo Pires que deja una bocha en la tabla. Ahí vemos la habilitación, hacia Horacito. Adolfito que se pasaba cuando volvía, claramente cruza la línea delante de Horacito que venía bien acomodado. Por eso este penal, nuevo penal. Desde la mitad de la cancha en favor de Chapalofú, cuando vemos a Marco yendo a cambiar caballos, los caballos quedaron realmente exhaustos. Van 5 minutos 39 de un cháquer que, si bien hubo 4 faltas a lo largo de él, fueron y volvieron. 4 goles ya llevamos en el partido. Se acomodaron la bocha en la mitad de la cancha. Bautista que juega este penal. Cambiaso que va a buscarlo, se la roba, se viene Adolfito, Bautista pedía falta. Cambiaso que quiere escapar a la marca de Bautista ahí. Bautista que alcanza a recuperar esa bocha, Marcos que complementa, Gonzalo que la tiene ahora. El Lolo Castañola que pedía la línea, los jueces entendieron que sí, tenemos una nueva infracción. Y ahora se le está poniendo de a poquito quizás más complicado. Veo como que de a poquito dejan pasar algunas cosas, cobran otras. Creo que si siguen con esta teoría, se les va a complicar el partido. El partido está jugando muy ligero y muy al límite. Ahí veíamos la falta de Gonzalo. Si querés, volcó muy sobre la línea de Lolo. Existió la falta, pero creo que también hubo una anterior de Adolfito a Bautista en el penal de mitad de cancha. Por eso el silbido y el grito de los chicos, no conformes con el fallo esta vez de los jueces. Nuevamente un penal de 60 yardas. Veremos esta vez Adolfito cómo lo va a ejecutar. Recordamos que estamos en vivo y en directo por ESPN viviendo esta final del 104 Campeonato Argentino Abierto y que también vamos a estar a partir de las 22 horas en diferido repitiendo esta final. Bautista, ahí estaba Adolfito Cambiaso buscando el penal, la bocha que se iba afuera. Bauti que intentaba sacarla, no llegó a tocarla, por eso va a ser salida para la gente de Chapalofú. Recordamos, en realidad vamos a estar a partir de las 24 repitiendo la final por ESPN. Se viene Gonzalo Egui. Gonzalo Pires que alcanza a jugar ese backhander. Se viene la contra ahora de la Artina. Cambiaso que gana la bocha. Tres Bautista que lo sigue. Quiso jugar un cogote de ahí. La bocha le va a quedar a Marcos Egui. Marcos que elige salir jugando cerquita de las tablas.
lo quiere dejar atrás a Bautista, se la deja Horacito. Ahora lo buscaron a Gonzalo. Bartolomé Castañola. Marco Seguí. Horacio que llegaba, Mariano Aguirre que tiene la bocha, suena la campana final de este primer chakra, hay 30 segundos más en juego. Salida lo buscaban a Gonzalo, antes ya había falta, se termina este primer chakra con este empate parcial entre Indios Chapalofú y El Ertina, 2-2 en esta cancha número 1 de Palermo. Ahí tenemos la progresión, 2-2 está el partido. Dos a dos está el partido. Marco Seguí. Bautista que salía a marcarlo. Adolfito Cambiaso. Bautista que iba a buscar esa bocha. Adolfito que iba a marcarlo. La bocha que se va afuera. Va a ser salida. Y la verdad que veo todas las yeguas buenas. Están Mariano Aguirre está arriba de Tatuna. Te cuento un poco. Garantía es la yegua que está montando en estos momentos Adolfito. Canosa la yegua Tordilla, muy fácil realmente que tiene Horacito. Va Gonzalo Pérez ganando la bocha. Horacio que lo sigue. Ya está Bautista ahí tratando de meter esta contra para Indio Chapalofú. Bauti cerquita de las tablas, lo fue a buscar a Gonzalo. El Lolo Castañola que quiere ganar esa bocha. La bocha que se iba afuera, no, antes había infracción. Tenemos una nueva falta. Y ahí estaba reclamando la gente de Chapalofú. Y vemos una forma distinta de jugar este Indio Chapalofú. Aparentemente Bautista es el encargado de armar el juego. Está mucho más metido en la mitad de la cancha. Y Gonzalo, como sabemos, a toda carrera. No sujeta nunca, no levanta nunca. Dándole muchos trabajos a Lolo Castañola para poder despejar. Veíamos un bajander abierto sobre las tablas. Bautista que encaraba de punta. Y ahí vemos a Gonzalo muy enojado, los jueces que no se ponen de acuerdo y tenemos finalmente un throw-in de centro a tablas desde aquel lugar. Daniel Budú ya puso en juego la bocha, Gonzalo que la quiere ganar. Ya está, Gonzalo Pérez que se viene. Lo va a buscar a Mariano Aguirre. Bautista que estaba marcando, le roba al Bajander, se viene Mariano Aguirre. Llega Horacito, alcanza a rechazar. Van a dar vuelta y va Lolo Castañola. En el duelo que tenemos esta tarde con Gonzalo, ahí el Lolo que se pasaba, no quería cometer la infracción, quiso salir de ahí, pero ya estaba mal estacionado. Gonzalo ahí que pedía la línea, los jueces que entendieron que sí, y esto que seguramente va a ser penal de 60 yardas. Muy buena la recuperación de Horacito, pega el bajander justo, y mirá la vuelta que pega la colorada de Gonzalo, impresionante. El Lolo que se pasaba, cuando volvía a retomar, cruzaba delante de él, le hizo levantar la vista, Gonzalo directamente no quiso jugar la bocha. Se tiró de cabeza al foul, lo consiguió y logró este penal de 60 yardas para darle una nueva posibilidad a su hermano menor, al que vemos en pantalla acomodando la bocha junto con Marcos, Bautista Egui, un experimentado, si querés, en la materia de tirar fouls. Impresionante el timing que tiene este jugador, si querés, no acostumbrado, no la potencia que uno ve en un Adolfito Cambiaso, en un Eduardo Egui, pero sí, el timing perfecto para pegarle a la bocha en el momento justo y poder convertir la gran cantidad de penales que lleve convertido ya en este abierto argentino. Estoy asombrado, Martín, cada vez llega más gente. Sigo, cada vez que miro las escaleras, gente que sigue subiendo. Dorrego, que ya hay gente hasta abajo de las escaleras metidas. Acá tenemos gente sentada en los escalones ya para subir y bajar. Está repleto Palermo. ¿Cuánto vale la invitación al departamento? Porque si ves, los balcones están repletos también. ¿Cuánto vale una coquita y el balcón de uno de los vecinos del departamento de atrás de la cancha 1? Bautista con este penal de 60 yardas, la bocha que va a media altura, Mariano que se tiró a sacarle el penal y esto va a ser córner para el equipo de Indios Chapalofú. Segunda chance y segunda vez que Mariano, que tiene ahí como una raqueta, tiene un imán para atraparle los penales de 60 a Bautista, salió a cortarle esta nueva chance. Qué buena realmente esa repetición, impresionante. La fuerza que llevaba la bocha de Bautista, no la altura que Bautista hubiera querido. Mariano puso el taco, calculó bien y ahí tenés. Mirá lo que es la cantidad de gente que hay en esos balcones. No, no hay duda de quién, por quién van. ¿De quién son hinchas? No, no creo que haya ningún tipo de duda, ahí vemos. Ahí vemos otra muy buena repetición, un balazo de Bautista. Mariano que se agachaba, alcanzaba a conectar con el cigarro. La bocha que finalmente se va afuera.
y va a ser este córner, nuevamente de unas 60 yardas, pero esta vez con un ángulo un poquito más difícil. La bocha estará a unas 20 yardas del punto ideal, de donde Bautista acababa de tirar, pero creo que pegándole bien no va a tener ningún problema para poder meter este gol desde ahí. Te digo que además allá atrás en el edificio nos están mirando, porque cuando los enfocamos saludaron, así que tienen repetición de cada jugada. Bautista que va con este córner, la bocha que va adentro, esto es 3-2, muy bien ejecutado. Y lo que no pudo llegar por intermedio de los penales de 60 yardas frente a los mimbres, llega con este córner, con ángulo, pone las cosas 3-2. Ahí ves, el timing perfecto, perfecto, el galopito corto de la yegua. Bautista que llega con un timing muy bueno, le pega muy bien esa bocha, no hubo dudas, 3-2 en favor de Indios Chapare Fútbol. Ya está Gonzalo Pires ganando la bocha. Lo busca Lolo Castañola. La estaba esperando Adolfo Cambiaso, pero antes llegaba Marco Segui para meter ese backhander. Horacito y que llega llevándose esa bocha de revés. Ahora la tiene de derecho. Se viene Horacio. Lo sigue en la marca Gonzalo Pires. ¿Cuántos duelos de estos dos? Número 3. Ahí está muy bien Horacio buscando a Bauti. Bauti que quiere escapar a la marca de Mariano Aguirre. Se viene Bauti, se viene Bauti. Se abrió demasiado la bocha. Mariano Aguirre que la quiere dejar salir. Va Lolo Castañeda, va Gonzalo Pires. Horacito ahí, la bocha que está dentro. Gonzalo que llega un toque más. No puede Adolfito cambiar. Ahora sí la recupera, quiere sacarla de ahí. Y se viene la contra ahora. Ahí está Adolfito con el pase largo buscando a Mariano. Mariano que la toma de revés. Aquí de vuelta impresionante. Se viene Mariano con la marca de Bautista. Se empieza a quedar sin caballo uno de los dos. Se viene Mariano. Se viene Mariano que se abrió también por el medio al Lolo. La bocha le queda atrás igualmente. Viene Gonzalo Pires, busca de lejos. La bocha que va con destino de gol. Golazo, 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 golazo. Impresionante, Martín. Doy alegría de haber venido hoy aquí a la cancha número 1 de Palermo para ver este gran partido. Impresionante esta carrera de mimbre a mimbre. Lo tuvo Chapalufú, no pudo ser. Lo terminó definiendo y empatando el partido de la Artina. Impresionante cómo están jugando ambos equipos. Ahí vemos, Mariano Guerre se traba con la cola de su propio caballo. Gonzalo Pires, un palo abierto impecable. Marco que se desesperaba por atajarlo. Este gol, este mejor gol en lo que va del partido. Llevamos 3 minutos 24 de este segundo, Chaker. Las cosas están 3-3. Se viene el Ertino otra vez. Ahí va Lolo Castañola. El Lolo que va, Mariano que lo dejaba pasar. Un tiro muy, muy fuerte que se está abriendo. Bautista ahí va a buscar esa bocha. Ay, 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 Martín. La jugada iba y en el medio de la carrera se quebró una de las yeguas, si no me equivoco, de Marco Segui, de Gonzalo Pires, que tiene una muy, muy, muy mala fortuna. En una final muy bien jugada, muy abierta. Impresionante cómo se quebró la yegua de Gonzalo. Realmente no la estaba viendo. Estaba viendo cómo disputaban la bocha entre Bartolomé Castañola y Bautista Higui. Es impresionante el ritmo que están jugando. Vos veías cómo las yeguas largan a toda carrera. Es mucho el calor que hace hoy en la cancha número 1 de Palermo. No se dan respiro, van de arco a arco. Y eso influye directamente, si querés, a veces en el animal. Se ve que la yegua debe haber pisado mal seguramente o alguna torcedura. El partido que se va a reanudar, y teníamos antes charlando con Cecilia, la esposa de Gonzalo Pires, nos decía que algo que no sabíamos. El Artina, por ejemplo, se junta un momento antes del partido para la charla técnica, para ver cómo van a jugar el partido, algo que me parecía insólito. Que no se junten uno o dos días antes. No, no, no. Un rato antes del partido se juntan y deciden qué táctica van a usar. Ya se retoma el juego. 3 minutos 43 llevamos. La bocha que le estaba ganando el Lolo Castañón la recupera. Después Marco Segui la quiere sacar de ahí. El Lolo que va de nuevo con este backhander. Horacito ahí que va a buscar esa bocha. Horacio que no la deja salir. Mariano Aguirre que la tiene. Se viene Mariano. Se viene Mariano. Lo marcaba Marcos. Venía también Adolfito Cambiaso. La bocha parece que ya estaba afuera. Los jueces que ya cobraron. Sí, vamos a ver ahora en la repetición. Ahí vemos el backhander justo de Horacito. La bocha que paraba justo antes de irse afuera. Mariano que alcanzaba a interceptar muy bien. Se la jugaba sobre él mismo. Marcos que lo tomaba, la bocha que finalmente se iba afuera. El pito de los jueces consultaron y saca a Marcos finalmente desde atrás. 4 minutos 10 de este segundo, Chaker. La bocha que va muy cerca de las tablas. Se va afuera y va a ser throwing desde ese lugar. Ya está en juego la bocha. Gonzalo Pires que la quería, Bautista ahí también, Bauti que la está ganando.
Se viene Bautista, va saliendo ahí por atrás del throw winch. Está Adolfito Cambiaso que lo sigue. Cambiaso que ganó Juguese Batijander. Igualmente le queda Bautista ahí. Mariano Aguerre no pudo con ese Batijander. Igualmente estaba Gonzalo Pérez. Bauti que la tiene. Lo iba a buscar a Marcos. Cambiaso que marcaba bien. Ahí está el Batijander buscándolo a Gonzalo Pérez. Se viene Gonzalo, se viene Gonzalo. Buen approach. Marcos sigue que va a cerrarle la marcha. Se viene Gonzalo Pérez. Se va al 3, se va al 3, se va al 3. Tiene que buscar con un cogote ahí. La bocha que va, la bocha que va. Y esto es 4-3 para el Artina. Gonzalo Pérez quería saber si estaba recuperado. Acá está. Sí, ahí tenés toda la importancia de este jugador. Es realmente letal para este equipo de el Artina. Una muy buena habilitación de Adolfito Cambiaso de un backhander abierto. Bautista que se entretenía. Adolfito que le habilitaba muy bien a Gonzalo. Y Gonzalo con ese palo claro por abajo del cogote vuelve a poner a Lestina arriba en el marcador. La salida al throwing. Y otra vez el Artina que va en ataque. Mariano Aguerre. Ya jugó ese cogote. Bautista que va sobre la marca. Mariano que va. La tiene Mariano. Ya estaba... Horacito Egui, se viene la contra. Gonzalo Egui defendiendo. Mariano Aguirre, que la tiene otra vez. Marcos que pedía la línea. Marcos que alcanza a jugar este Badjander. La toma Bautista y se viene ahora Indio Chapaleufú. Por el medio viene Gonzalo Egui. Vamos a ver si lo encuentran. Muy bien el pase para Gonzalo Egui. Se viene Gonzalo Lolo Castañola que va a cerrarle la marca. Se viene Gonzalo, está buscando el empate. Gonzalo que va. Se viene. Gonzalo Egui. Ta. ¡Ay! ¡Vamos! Gonzalo. La bocha que se va afuera y el partido que sigue 4-3 con el Artina arriba del marcador. Creo que se tomó un poquito más de tiempo de lo que debía. Lo dejó venir muy cerca al Lolo que le había sacado 60 yardas cuando el Lolo lo tenía encima. No alcanzó a conectarla bien por abajo del cogote. Por eso la bocha se le fue apenitas afuera. Cambiaso que sale jugando. Ya está cruzando la mitad de la cancha. Mariano Aguirre otra vez poniendo un muy buen pase para Gonzalo Pérez. Se viene Gonzalo. Un toque más. Esto es gol de Artina. Fantástico esta dupla. Y recordamos, en el año 92, Gonzalo Pérez lo fue a buscar a Mariano Aguirre. Con él jugaba en Estados Unidos y le dijo, Marianito, yo quiero jugar por vos, con vos. Por estas cosas juegan juntos Mariano Aguirre y Gonzalo Pérez. Muy buena la habilitación de Mariano Aguirre hacia Gonzalo, que se le escapó a Horacito Egui. En el momento que la bocha parecía que se iba afuera, conectó ese palo abierto clarísimo. Ahí vemos banderillero con bandera arriba. Termina este chaker con este 5-3 parcial. 2-2 terminó el primer chaker. 5-3 se está imponiendo el Artina Indio Chapaleufú. Estamos viviendo el tercer checker de esta final del Abierto de Palermo. Marcos sigue que quiere escapar a la marca de Adolfito Cambiaso. Montado en Age. Vudu. Va Mariano Aguirre. El Lolo Castañola que quería ganar esa bocha. Marcos que le mete ese backhander a Bautista y a Inga. Se viene Gonzalo Egui ahora. Gonzalo que va de ahí. ¡Ah, ahora sí! Gonzalo Egui se tomó revancha después de un segundo checker donde tuvo dos muy buenas posibilidades que no pudo concretar. Pone las cosas ahora 5-4. Muy buena la yegua de Gonzalo, celosa. Alfonso Pérez no solo es coach, sino que también le provee de algunos caballos. Esta yegua es propiedad de Alfonso Pérez. Y ahí vemos el gran gol, el gol que no se le dio. De una manera más sencilla se lo dio de esta forma. Casi imposible el cogote impecable de Gonzalo. Cambiaso jugándose Badjander. Bautista que controla esa bocha. En una de las yeguas va Bautista que él se siente más cómodo en esta Inga que no pudo jugar la final en la temporada 96. Horacio Egui. Se la dejó a Marcos. Marcos que lo busca a Bauti. Adolfito Cambiaso. Se viene Adolfito, también muy bien montado en Ney. Horacio que llegaba para marcar, Mariano Aguirre que va tomando esa bocha. Mariano Aguirre que venía, Marcos que pedía la línea y los jueces que entendieron que tenía razón. Sí, creo que hasta Mariano se dio cuenta que Marcos tenía razón. Muy bueno el backhander justo de Horacito, habilitándolo muy bien a Marcos que se tomó todo su tiempo. Veíamos 90 grados atravesado Mariano.
delante de Marcos. Clarísima la falta y este penal desde el lugar para Indios Chapalofú. Un minuto 40 de este tercer checker. 5-4 está ganando el Artina. Lo buscan a Bauti. Mariano Aguerre. Gonzalo y la bocha que pegaba en el oro Castañola. Adolfito que la tiene después de esa muy buena habilitación de Gonzalo Pérez. Ahí está Gonzalo Pérez que la tiene. Marcos que vuelve a pedir la línea a los jueces que entienden que tiene razón. Y hay una nueva falta. Está jugando muy bien el equipo de Artina ahora con muy buenas combinaciones que nacen de ese jugador. Gonzalo Pérez lo habilitó muy bien a Cambiaso, Adolfito, que lo intentó habilitar el pase que quedó lamentablemente corto. Marcos que pidió la línea, claro el foul de Gonzalo y este penal desde el lugar para Chapalofú. Dos minutos de este tercer checker. Mariano Aguirre, Bautista ahí. Bautista muy bien, lo buscó Horacito. Se viene Horacio para empatar el partido. Se viene Horacio. Buen approach, va buscando los mimbres. Se desespera el Lolo para cerrarle. Horacio Egui. Este nuevo gol para Chapalofú que pone las cosas 5-5 en este tercer chaco. Querías un partido parejo, Gustavo. Querías un partido a todo gol. Acá lo tenés. Van 10 goles y apenas 2 chakras y pico. Una muy buena habilitación de Bautista que robaba una bocha a Mariano Aguerre. La habilitación perfecta hacia su hermano Horacito. Horacito que le hizo un approach impecable hacia el medio del arco. Vio que Lolo ya no llegaba. Con un toque débil alcanza a empatar el partido cuando van 2 minutos 50 de este tercer chakra. Cambiazo que toma la bocha. Ya me estoy preguntando, Martín, ¿cuántos suplementarios puede tener el partido? Se viene Horacio Egui. No termina ganando esa bocha. Gonzalo Pérez, Gonzalo Egui que la traía. Cambiazo. Marcos que se la roba. Marcos que se viene, el mago que empieza a dibujar. Marcos que le queda la bocha atrás. Adolfito Cambiazo con ese bartender buscándolo a Lolo Castañola. Bautista ahí, la bocha que se va afuera y va a ser salida desde tablas. Qué bueno se está poniendo el partido ahora. Nadie quiere perder realmente. No se dan ni un poquito de ventaja. El taqueo impecable de los 8 jugadores. Estamos viendo un partido realmente muy, muy bueno. En la salida del throwing. Ahí vemos como los referees intentan imponer un poquito de respeto para que el partido no se le vaya de las manos. Van recién en la mitad del tercer checker. Creo que es el momento donde tienen que poner un poquito el parate. Y creo que lo están haciendo realmente muy bien. Ahí lo veíamos a Sergio Boudou callando a ambos equipos para que el partido no se le vaya de las manos. El foul de Adolfito Cambiazo que se atravesaba delante de uno de los integrantes de Indios Chapalofú por atrás del throwing. Y este penal desde el lugar para Indios Chapalofú. Marco Segui con este penal del lugar. Gonzalo, Horacio Egui que la ganaba de revés. Se viene Horacito. Es lo que lo sigue. Horacio que tiene que buscar de ahí a los mimbres. Gonzalo Pérez que alcanza a rechazar. Dale, Bauti, dale. Bautista. Vamos a ver Bauti qué hace con la marca de Mariano Aguirre. Escapa la marca de él. Bauti que se viene. Va a enfrentar ahora a Adolfito Cambiazo. Le va a quedar a Mariano Aguirre que la recupera. Se viene Mariano, lo buscó a Cambiazo. Bauti que la tiene otra vez. Quédate, Marco. Mariano Aguirre. No. La bocha que quedó abajo a Lolo Castañola. Gonzalo Pérez ahora buscándolo a Adolfito Cambiazo. Bautista ahí, que se tiraba a buscar esa bocha y los jueces entienden que había una nueva falta. Me parece que fue muy piola Adolfito, volcaban los dos, ahí vemos el palo muy largo de Gonzalo Pérez. Marcos que le alcanzaba a tocar, veíamos volcando a ambos jugadores. Tenía ventaja Adolfito que venía atrás. Aparentemente se le cruzó claramente Bautista delante de él, es lo que parece en la repetición. Creo que fue más una jugada muy inteligente de Adolfito para hacerlo quedar evidentemente en foul a Bautista. Este penal de 60 yardas cuando vemos como
Los jugadores aprovechan a cambiar caballos. Van 4 minutos 47. No hay caballo que pueda aguantar el ritmo que lleva este partido hasta el momento. De ida y venida es impresionante. A la velocidad que están jugando ambos equipos y el calor que parece que cada vez es más. Ahí tenemos la última parte, la repetición. Es claro, en ese momento Bautista parecía evidentemente cruzando la línea. Creo que los dos venían volcando. Quizás Adolfito, que venía atrás, se acomodó un poquito mejor a la línea. Por eso Bautista finalmente cruza esa línea y este penal de 60 yardas para Adolfito Cambiaso. 4 minutos 47, Adolfito, la bocha que va de rastrón. Y ahora el que sale a cortar esa bocha es Gonzalo. Y Gonzalo que la trae, le queda de revés a Adolfito que la recuperaba. Marco Segui que la tiene ahora. Lo tiene Bauti más adelantado Gonzalo y que toma otra vez esta bocha. Mariano Aguerre le jugó ese back para Cambiaso. La bocha le queda atrás. Marcos que la quería. Gonzalo Pires muy atento, muy vivo. Enseguida pidió la línea, se abrió un poco cuando Marcos iba a tomar esa bocha y se pasaba. Y ahora tenemos una nueva infracción para el Ertina. Sí, esta falta fue realmente muy clara de Marcos, sujetando muy a la derecha de la línea. Quiso acomodarse, le quiso hacer un toque, se pasó claramente delante de Gonzalo Pires, que se abría para ni siquiera rozarlo. Clarísimo este penal, nuevamente de 60 yardas, dándole otra nueva posibilidad a Adolfito. Gonzalo agazapado intentando atajar. Cuando vemos las trabas de los fouls, 8 cometió. 5 cometió Indio Chapalufú, 1 y 8 Lertina. Y un partido que es increíble, de a momentos hay muchos fouls, pero todos seguidos. Creo que en un minuto van 2, 3 infracciones, 4 quizás, y de momento se juegan 2 o 3 minutos que no paran. Van, bueno, van, vuelven y la bocha ni siquiera se va fuera por arriba de las tablas. Adolfo cambia a su hijo. Adolfito, la bocha que va arriba, consigue el gol y pone arriba de Artina por 6 a 5. Cuando llevamos casi 5 minutos 30 de este tercer chácar. 1 de 3 penales convirtió Adolfito. Creo que ahí vamos a ver qué buena toma es esta. Pensá que la cámara está desde el otro lado. Muy fuerte el penal. Se clavó ahí en el 5. Y nuevo gol para el Ertina. Bartolomé Castañola. Gonzalo Pires. Bautista y Cambiaso. Buena habilitación para Lolo Castañola. Se viene el Lolo. Quiere escapar a la marca de Marco Segui. El Lolo que entraba de nuevo le queda a Gonzalo Pires. No había falta. Gonzalo Pires muy atento. Dijo, yo de estas, ¿sabes cuántos tengo jugados? Buscó a los miembros y dijo, no cobraron, Pau. Adentro. Después, que pidan lo que quieran. Me impresiona la simplicidad de Gonzalo Pires. Lo fácil que hace parecer este deporte que es tan complicado. Ahí veíamos al Lolo que tenía un paro claro hacia el arco. Intentó jugársela hacia adentro. Marcos que lo trababa. Disputaba Mariano y Aguerre. Y Gonzalo Egui le quedó ese espacio, ese hueco a Gonzalo Pires. Desde ahí nomás le pegó como diciendo, es así. Así de fácil, chicos. Háganlo así y no nos compliquemos la vida. 7 a 5 se pone el partido. Otra ya está Lolo Castañola. Mariano Aguerre que se viene. Mariano jugando este approach. Se viene el 2. Se enfrenta a la marca. Lo encuentra Gonzalo Egui. Mariano alcanza a jugar ahí. Y es salida para Indios Chapalufú. Impresionante la tomada que se pegaron Gonzalo y Marianito. Ahí vemos. A todo nada. La yegua de Gonzalo que hacía equilibrio para mantenerse arriba. Mariano que intentaba colar el taco, la bocha finalmente se fue afuera. Campana final de este tercer chácar. Mariano Aguerre que elige jugar contra las tablas. Dice, nos vamos tranquilos a cambiar. Total, vamos ganando por 2 goles. Y veníamos bastante empatados, muy empatados. Ahí está, 2-2 terminó el primer chácar, 5-3 el segundo, 7-5 termina este tercer periodo. Otra vez más estamos desde la cancha número 1 de Palermo con este partido. Final del 104 Campeonato Argentino Abierto, donde el Ertina está venciendo a Chapalufú por 7-5 y un partido de ida y vuelta, Martín. Sí, un partido que había sacado 2 goles de diferencia ya a la gente del Ertina en el segundo chácar.
Luego, a lo largo del tercero, logró empatar Indio Chapalofú, 5 iguales, y sobre el final volvió a estirar la diferencia en las manos de este jugador. Creo que es uno de los que está jugando más parejo y mejor este partido. Creo que lleva 2, 3 o 4 goles convertidos ya en lo que va del partido. 3 goles debe ser que lleva convertidos, y muy lindos goles y muy importantes sobre todo. Está en juego la bocha. Mariano Aguirre. Marianito, que quiere escapar a la marca. Gonzalo Egui. Adolfito, que quería marcarlo. Bautista Egui. Marcos le pidió cogote a Bauti. Bauti se la puso ahí como con la mano. Se viene Marcos con la marca de Cambiaso. Bautista, que la quería. Gonzalo, que la gana. Gonzalo Pérez, que pedía falta, los jueces entendieron que tiene razón. Estratégicamente ubicado Gonzalo Pérez. Muy buena la recuperación de Adolfito para marcarlo a Marcos. Una muy buena jugada. Lolo, que intentaba pegarle a la par. Gonzalo, que tomaba la línea, y estaban atravesados tanto Bautista en un momento como Gonzalo Egui. Por eso me parece bastante clara la falta y este penal desde mitad de cancha en favor del equipo de Lartina. 6 a 8 están en la tabla de infracciones. 6 Chapalofú, 8 Lartina. Qué buena. Qué bien tomados que iban. Qué buena la imagen. Ahí vemos muy bueno el caballo de Adolfito. Colibri se llama. Es el caballo que trajeron desde Estados Unidos para jugar el abierto en el año 94, Gustavo. Es muy bueno. Es uno de los responsables de que Lartina haya ganado el otro día la semifinal en contra de la Baronesa. Lo jugó en el último Chaker y le anduvo realmente muy, pero muy bien. El Lolo Castañola con este penal desde mitad de cancha, muy largo. Mariano Aguirre, que quería, no pudo ser. El Lolo, que vuelca y ya va a tomar nuevamente esa bocha. Castañola. El Lolo, que buscaba ahí la bocha que pegaba en Gonzalo. Y Mariano Aguirre, que va también de revés. Bauti, que lo deja pasar a Marcos. Marcos, que la trae. Ahí está el pase para Gonzalo Egui. Horacito, que la toma antes. La habilitación ahora para Gonzalo. Buena carrera ahora contra Adolfito, que nuevamente está parado como back. No pudo Gonzalo y antes había falta. Sí, va a haber discusión porque le pegó el bajander, como lo escuchamos desde acá lejos, en el cogote a Gonzalo. Le pega la bocha en el cogote. Gonzalo se abre, cierto, un poco de la línea, pero no creo que demasiado. Horacito le pedía foul. Los jueces aparentemente entienden que sí y le dan esta posibilidad a Bautista ahí con un penal de 60 yardas para tratar de descontar, ya que van 7 a 5 abajo. Y ahora es importante para Bautista ahí que empiece a retomar su buena ejecución de penales, porque tenemos una tarde un poco errática en estos, tanto en Adolfo Cambiaso como en Bautista ahí, un poco tal vez producto de este ritmo, de este gran ritmo que tiene el partido. Sí, es muy complicado cuando el partido realmente tiene mucho ritmo, mucha dinámica y mucha velocidad como ahora. El parate, este galopito corto y tirarle a una bocha parada para tener el timing exacto es muy complicado, sumado a que los nervios en los primeros chakers todavía no se te fueron, no sacaste todos esos que venís acumulando a lo largo de 15 días en el caso de estos jugadores, así que creo que al pasar los chakers se van a ir afianzando. Bautista y la bocha que se va afuera por la derecha, va a ser salida para el Lartina cuando llevamos 1 minuto 30 de este cuarto chaker. Otra vez la fortuna que le dice que no a Bautista, y es muy importante, es gran, mucha es la cantidad de goles que llevan ambos equipos convertidos por penales a lo largo del abierto, o sea que los les han servido para ir ganando partidos. La habilitación del Lolo para Cambiaso, la bocha que se va afuera y es salida desde las tablas. Te cuento un poquito antes que tiene el throwing Pigmeas, la yegua de Bautista es realmente muy buena. La tordilla de Mariano es una yegua americana que compró Mariano en Palm Beach este verano, la trajo para acá, es el primer año que juega el abierto argentino y el primer año que está viviendo esta nueva experiencia del polo en la Argentina. Gonzalo Pérez, que ganaba la bocha. Marcos Egui, otra vez Pérez.
Bautista que alcanzaba a trabarlo. ¡No te veo! Bauti, ahí está con el pase. Mariano Aguirre que rechaza. Marco Segui con ese toque corto para Bautista y le dice, toma Bauti, busca vos de lejos. Y ahí está Bautista que buscaba la bocha, que pegaba en Horacito. Estaba muy buena la habilitación. Le queda ahora a Gonzalo Begui. Mariano Aguirre ahora. Se viene la contra de Lertina. Ahí jugaron esa bocha para Adolfito Cambiaso y va Bautista ahí a cerrarle la marcha al número uno de Lertina. Bauti que llegaba, Mariano Aguirre que toma la bocha. Se viene Bautista que le va a sacar el hombre. Se viene Mariano. Bautista ahí que entra en la línea, Mariano que pide la línea a los jueces que cobran la falta. Un error de alineación de Chapaleofú que le va a salir carísimo. Marco se mandó a un pase de Gonzalo por abajo del cogote. La bocha pegaba en el caballo de Mariano Aguirre, que puso este contraataque realmente muy bueno. Jugó la bocha a la derecha de Bautista para que no pueda entrar. Bautista largó a Adolfito, entró en la línea delante de él. Claro el penal y esta posibilidad de 30 yardas en manos de Adolfito. Creo que es un 80% de probabilidad de gol, Gustavo. Ahí está, el toque de Mariano Aguirre. Eligió salir hacia la derecha. Clarísima. Más claro que eso, imposible. La toma lo veías. Mariano solo con la bocha. En el momento que iba hacia la bocha, se cruzaba claramente delante del Bautista. Por eso te declaro penal y esta discusión de la gente de Indios Chapalefú atrás del arco. Tres minutos, cuatro segundos, este cuarto checker. Adolfito consigue el gol. Adolfo cambia a su hijo, poniendo el gol número 8 para Lertina, que ahora se impone por 8-5 a Indios Chapalefú. Y primera bocha que pega en el departamento, Gustavo. Ahí vamos a ver la repetición, penal de 30 yardas, 27 metros de la línea de gol. La bocha que sube y pega en la pared del edificio que está atrás del tablero. Formados en el throwing, 8-5 está el partido. El Lolo Castañola que va a buscar esa bocha. Gonzalo Egui que lo sigue. Le va a quedar a Bautista. Bauti ya le jugó ese back a Gonzalo Egui. Ahí está la habilitación para Horacito. Gonzalo Pérez que llegaba y quería sacar la bocha afuera. Ahí está Horacio buscando la habilitación otra vez para Gonzalo Egui. Se cruzaba Gonzalo Pérez esta vez. Y tenemos una nueva infracción. Algo muy parecido a la jugada que habíamos relatado hoy entre Bautista y Adolfito. El palo abierto muy bueno de Horacito buscándose su hermano Gonzalo. Gonzalo que toma la línea detrás de Gonzalo Pérez. Creo que es más inteligencia de los jugadores para fabricar la falta que otra cosa. Gonzalo que evidentemente quedó muy atravesado finalmente delante de Gonzalo Egui. Creo que no era tan así el cruce como lo refleja la cámara. Ahí veíamos la jugada. Gonzalo intentando robarle la bocha a Horacito. El palo abierto de Horacito buscándolo. Gonzalo muy cerca de él. O sea que difícil que tuviera tan distinta la línea a Gonzalo Egui, que venía, creo, desde otro ángulo. Pero finalmente el cruce pareció y este penal de 40 yardas en favor de Indios Chapaleofú. 7-10 en la tabla de infracciones, 7 cometió Chapaleofú, 10 Lertina. Creo que hasta ahora, por la primera mitad del partido, me parece que los caballos de Lertina están funcionando un puntito más que los caballos de Indios Chapaleofú, o quizás ellos están anticipando la jugada un ratito antes. Es claro el dominio que hay. Si bien en el tanteador son 3 los goles de diferencia, creo que es un poquito demasiado, pero sí, la gente de Lertina está jugando un poco mejor y están definiendo sobre todo cada una de las jugadas que pueden concretar, cosa que le da ese respiro de 3 goles de diferencia que creo que van a intentar aguantarlo hasta el final de este cuarto chaque para así empezar la segunda mitad con la repetición de los caballos para ver qué importancia tiene eso en un día de tanto calor. Veíamos hoy antes del partido el tema de los ventiladores. Vamos a ver si le da realmente el resultado que ellos buscan. Bautista. Cuatro minutos tres de este cuarto checker. Bautista ahí con este penal de 40 yardas. La bocha que va, consigue el gol, descuenta. Indio Chapaleofú
que quiere achicar la diferencia. Bauti que consigue su cuarto gol en este partido. Pone la distancia ahora a tan solo 2 goles de diferencia. Ahí vemos, muy bien le pegó, la bocha pasó por el medio del arco, si bien se abre muy atrás, allá casi llegando al tablero, clarísimo el gol de Bautista y el descuento. Son 2 goles únicamente la diferencia. 8-6 está el partido. Horacio y ya está Bautista, que iba a cubrir la marca y esta bocha después del toque de Adolfo Cambiasso. Gonzalo Pérez, Mariano Aguirre. ¡Entra! 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 ¡Ahí, taco! Gonzalo Pérez, la habilitación para Lolo Castañola. Mariano Aguirre que viene más atrás, le va a quedar a Cambiasso, Adolfito, la bocha que pegaba en Marco Segui. Mariano Aguirre que quiere corregir la línea de la bocha, no pudo ser y se va afuera. Y ahí viste lo que es un ataque del equipo de la Artina, como retoma Adolfito que se había pasado, vuelve sin marca, queda solo adelante del arco la fortuna. El caballo de Marcos Segui alcanzó a sacar esa bocha afuera. Marcos que busca las tablas y a Gonzalo Egui. Marcos buscándolo a Bauti. Mariano Aguirre. Gonzalo ahí, que venía diciendo mía, 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 desde que salió desde San Miguel. Y esta nueva falta. Sí, te diría que venía pidiendo foul desde muy lejos. Y con razón, ahí veíamos el bajander abierto. Bartolomé que se pasaba. Claramente la infracción delante de Gonzalo, que venía perfectamente con la línea de punta. Como lo pudimos ver desde ahora. Y un nuevo penal, 60 yardas esta vez en favor de Indios Chapalefú. Y volvemos a repetir la importancia en la ejecución de los penales. Bautista acaba de convertir uno. En caso de convertir esto, volvería a achicar la diferencia tan solo un gol, cosa que creo que es bastante importante, ya que se van al descanso más grande del partido que queda entre el cuarto y el quinto chaque. Penal de 40 yardas para Indios Chapalefú. Después de un técnico, primer técnico del partido, si no me equivoco, Martín. Sí, lo veo a Gonzalo muy furioso con Juan José Alberdi discutiendo atrás del arco. Se escucha Adolfito Cambiasso casi retándolo a Gonzalo. Bautista busca los mimbres, consigue el gol, descuenta. Adolfito Cambiasso se había tirado a sacar esa bocha. Reduce la ventaja tan solo, 1 gol de distancia. 8-7 se pone el partido. Pero no debe estar contento, no le pegó bien a la bocha. Rarísimo que Adolfito no se la haya podido atajar. Como pidiendo permiso el penal, pero gol al fin. Y como decía Gonzalo Pérez, nos están empatando a puro penal. Gonzalo Pérez que no pudo, Gonzalo Egui que sí. Ahora sí, Gonzalo Pérez. Bautista Egui, ahí está con esos toques en el aire, se traía la bocha, le queda a Marcos. Otra vez la habilitación buscándolo. El Lolo Castañola. Horacio Egui, le va a quedar a Marcos. Marcos que va a encarar los mimbres. Le queda a Gonzalo Pérez. Horacio Egui que alcanza a rechazar. Gonzalo que quiere tomar. Mariano Aguirre. Bautista que gana la bocha. Adolfito que venía. Horacio Egui que la gana. El Lolo Castañola. Lo deja en el camino a Gonzalo Egui. Ahí está el pase largo buscándolo. Adolfito, antes está Bautista. La campana final de este cuarto chaker. Gonzalo que paraba esa bocha. Marcos que la tiene. A ver, Mago. Que saca de la galera, se viene Marcos Segui. Ahí va a encarar los mimbres, le quedan 30 segundos. Marcos que viene, ya mira al arco. Marcos que busca de lejos, la bocha que va, se abrió demasiado. Se va afuera, el Artina, Chapalefú. Se van a este descanso largo de 5 minutos. De entre el cuarto y quinto chaker, está ganando el Artina. Por 8-7 la progresión, 2-2, 5-3, 7-5, 8-7. El Artina está venciendo a Chapalefú.
en esta final del 104 Campeonato Argentino Abierto. Cuando se pone en juego la bocha y el Lolo, ya empezó el cuarto chatter. Marcos sigue que iba a buscar esa bocha y tenemos esta primera falta en este quinto chatter cuando apenas llevábamos 8 segundos en el reloj. Sí, apenas 8 segundos de juego y ya viene la primera falta. Ahí veíamos Marco Segui pegando el bajander delante de Mariano Guerre. Los jueces que entendieron que Mariano tenía más línea o más derecho. Recordemos siempre, va a haber mucha gente hoy que va a estar viendo el partido este sin entender mucho las reglas del juego. Recordemos que los jugadores y los referees se guían mucho por la línea que lleva la bocha, la trayectoria de la bocha. Esa línea es incruzable por los jugadores. Por ende, si los ves a un jugador a la derecha de la línea, va a intentar entrar de revés para no cruzarla. Y un jugador que está a la izquierda debe tomar al otro hombre, pechar al otro jugador, desplazarlo de esa línea y luego jugar la bocha. Por eso, en este caso, Marcos no lo desplazó, sino que pegó el bajander directamente delante de él. Por eso este foul. Bartolomé Castañola con este penal. Adolfito Cambiaso que quería tomar esa bocha. Bautista, que ya se acomodó para pegar ese bajander. Gonzalo Pérez. Cambiaso que se juega la bocha para él. Adolfito jugando ese cogote. Marcos que aparece de frente. Mariano Aguirre que se la roba. Marcos que la quería recuperar. Mariano que la tiene otra vez. Gonzalo Vegui que la quería. Marcos que le pega fuerte, buscándolo a Gonzalo. Mariano Aguirre que pedía la línea. Lo que decías vos, Martín. Los jueces entendieron que Gonzalo entraba cruzado. Sí, ahí lo ves, muy claro. El palo de Marcos intentando habilitar corto el palo. Mariano venía con línea perfecta. Gonzalo estaba a la izquierda de esa línea. Se cruzaba delante de Mariano. Por eso este nuevo penal desde el lugar en favor del equipo de Argentina. Bartolomé Castañola, 8-7 está ganando el Artina en el arranque de este quinto chaker. Bauti que la tiene. Ya está Bautista peleándola. Mariano Aguirre que lo sigue. Gonzalo Pérez lo buscaba Mariano. Gana esa bocha Mariano. Marcos Segui que va a buscar también esa bocha. Van los dos. Marcos que rechaza muy bien contra las tablas. Bautista que tiene la bocha. Lo quiere dejar en el camino a Adolfito Cambiaso. Se viene Bauti. Cambiaso que enfrenta la marca ahora de Gonzalo Pérez. Va muy rápido Mariano Aguirre que gana la bocha. Gonzalo Pérez ahora. Horacito Egui que gana esa bocha. Gonzalo Egui un palo largo buscándolo a Bautista. El Lolo Castañola. Bautista y se viene Bauti. Vamos a ver qué hace el uno. Se viene Bauti. Quiere escapar a la marca. La bocha le queda atrás. No se hace problema. Bauti que va. La bocha que está adelante. Lolo Castañola que lo estaba marcando. La bocha que se va afuera. Y es salida para la gente de la Artina. Ay, ay, ay. ¿A qué nivel se está jugando? Qué habilidoso es este jugador. Miren lo que es. Parece que jugara con la bocha. La trajo desde atrás cuando parecía que estaba afuera. El Lolo que le quería tomar. La bocha finalmente se va afuera. Salida, Bauti que jugaba el backhander, Adolfito Cambiaso y la infracción. Sí, esta vez clara, yo creo que es en protesta del foul que acababa de pedir. Adolfito que salía con un palo muy abierto, encaró él mismo la línea. Gonzalo que estaba desplazado hacia la izquierda, se metió delante de él clarísimo, pegó ese backhander. Creo que fue más el enojo de Gonzalo desatado en esa jugada que otra cosa. Por eso este penal de mitad de cancha, cuando vemos a ambos jueces galopando hacia la mitad de la cancha. Y ahí vemos otra nueva repetición. La aceleración de la yegua de Bautista. Impresionante. Escapando la marca de Mariano. La bocha que parecía que le quedaba atrás. La trajo increíblemente bien. Ahí veíamos el toque con Lolo Castañola. Bartolomé Castañola que indicaba dónde estaba la línea de la bocha. Se entretuvo Bautista. La bocha finalmente se fue afuera. No se escuchó el silbato de los jueces. Por ende, sacó a Adolfito Cambiaso desde atrás. El Lolo aprovechó Bartolomé Castañola a ir a cambiar caballo. Ahí vemos
la yegua fresca. Lo que había anticipado, algunos de los caballos estaban realmente exhaustos. Ambos palenques están con los mismos problemas. ¿Cómo quedó tal yegua? ¿Cómo quedó tal otra? Era la pregunta en el palenque, ya que ahora viene la repetición y este nuevo partido, esta nueva importancia que corren los caballos, cómo quedaron realmente enteros y cómo van a poder aguantar el segundo chaker. 2:20 de este quinto chaker. El Lolo Castañón, el palo largo, buscándolo a Cambiaso. Bauti que la saca. Se viene Bautista ahí. Ya se disparó Gonzalo por el medio, va Marcos Segui. Vamos a ver a cuál de los dos elige buscar. Marcos que entra. Gonzalo Pires que pedía falta. Se viene Marcos. Se viene el back, la bocha le queda atrás. Mariano Aguirre ya recupera la bocha. Le jugó la bocha Adolfito Cambiaso. Cambiaso que la gana Brasil, que pedía la línea. Adolfito la bocha le queda atrás. Igualmente Adolfito la sigue dominando. Bien por Cambiaso. Controla la situación Horacio Egui. Gonzalo Egui que la gana. Se viene Gonzalo. Escapó muy bien a la marca. Lo enfrenta ahora Gonzalo Pérez. Lo quiere pasar a velocidad. Se viene Gonzalo. Se viene Gonzalo. Gonzalo Egui. Marcos Egui que va. Marcos, Marcos, Marcos. Ahí está sacando de la galera. Se viene Marcos. Se viene, se viene, se viene, se viene. Va a ser, va a ser, va a ser. Marcos Egui. Poniendo las cosas 8 iguales. Empate el partido. Indios Chapalufú. Con este golazo bárbaro del back de Indios, Chapalufú pone las cosas 8 iguales. Y ahora apareció el Marcos que todos conocemos. Este Marcos que puede salir de una jugada muy complicada en defensa a concretar él mismo el gol desde el otro lado. Se le escapó al Lolo justito que se había mandado de punta. Lo pasó en velocidad claramente a Gonzalo y convirtió este muy lindo gol para empatar el partido otra vez cuando van por la mitad del quinto chaker. Salida del throw, y el Artina también quiere contestar con goles. Se viene ahora la réplica. Bautista que va a defender. El Banjande le queda corto. Le va a quedar a Mariano Aguirre. Se viene Mariano. Se viene Mariano. Va por el gol. Mariano Aguirre. Pedían falta. Mariano Aguirre. La bocha que se le va afuera al lado del mimbre. Muy buena chance del Artina. Ay, qué trabajo van a tener ambos referees. Parecía que no, pero el partido se ha puesto muy complicado. La bocha que rebota en el caballo de Mariano. Mariano que retoma él otra vez. Le hizo un toque increíble. Cómo se le fue la bocha afuera. Marcos que pedía la falta. Los jueces que se le está complicando un poco el partido. 4:25 de este quinto chaker. La bocha que se va afuera y ahora es salida desde las tablas. Impresionante, la yegua de Bautista está volando hoy en Palermo. Es muy, muy impresionante la velocidad que alcanza a agarrar. Es complicadísimo, Mariano, para poder tratar de contrarrestar los ataques de Bautista. En la salida del throwing venía Bautista y tenemos una nueva falta. Le teníamos medio lo que habíamos anticipado, una nueva falta, gritos, desconcierto. Bautista que sigue la jugada, la gente de Indios Chapalufú que no entiende bien qué pasa. La consulta de los dos jueces con el árbitro, que está parado acá, mucho más tranquilo, fuera de la cancha, no tiene problemas, tiene un monitor igual que el nuestro para poder ver la repetición en caso de alguna duda. El árbitro que no sanciona, los gestos de Adolfito como diciendo qué pasa, qué cobraron, cobraron, no cobraron, y finalmente este throwing no se pusieron de acuerdo ambos jueces, consultaron con el árbitro que dijo que no había existido ningún foul, por ende throwing desde el lugar. Casi 5 minutos de este quinto chaker, la bocha que está en juego. Se viene el Artino otra vez. Ahí está Gonzalo Pérez buscando. Se viene y esto es gol. Termina en este gol de Gonzalo Pérez buscando desde muy lejos con este cogote. Otra vez el Artino está dominando el partido. Gonzalo que suma su gol número 12 en este abierto. Impresionante. Aparece en algunos momentos y sella su gran jugada con un gol. Creo que lleva un promedio de un gol por chaker. Ahí vemos un muy buen cogote de Gonzalo. Donde la gente de Chapalufú estaba un poquito distraída, apareció Gonzalo y volvió a concretar. El que quiere responder ahora con un gol es Indios Chapalufú. Se viene Horacio Egui. Se apareció Gonzalo Pérez que se pasó en la marca y tenemos una nueva infracción. Y ahora fue bastante claro el penal de Gonzalo Pérez cuando lo vemos yendo a cambiar el caballo. Muy buena la jugada de Horacito, salió muy ligero de ese throwing. Le hizo un approach por abajo del cogote. Tomó él muy bien la línea, sujetó para que Gonzalo no pudiera entrar. Gonzalo que creyó que él tenía la línea, se cruzó claramente delante de Horacito. Por ende, este penal desde 30 yardas en favor de Indios Chapalufú. Cuando no quedó ningún integrante del equipo de la Artina en la cancha, van 5:36 de este quinto chaker. Los 4 integrantes de la Artina fueron a cambiar caballo. Ahí está Bautista acomodando la bocha.
¿Se viene un suplementario, Martín? Parecería. Y por ahora lo van a llevar ahí. Habíamos anticipado, son muy parejos. Van, vienen. Es impresionante la cantidad de fanáticos de ambos equipos que hay hoy en día. Y el griterío, cada vez que toca el referee, el silbato, parece como en el fútbol. Es un grito, un alarido de toda la gente, el desconcierto. Y seguramente van a ir muy parejos hasta el final. Yo creo que es muy importante cómo rindan los caballos, sobre todo. Ya vemos cómo está planteado más o menos el juego, cómo van en el tanteador hasta el momento. O sea que cualquiera de los dos equipos que pueda sacar una diferencia o tenga mejor puesto los caballos para el día de hoy, puede estirar la diferencia un poquito. En caso de que los dos sean iguales, es muy probable que veamos un chaque suplementario. Bautista y Bauti que va, consigue el gol otra vez, empata el partido y pone las cosas 9 iguales. Y ahí tenés otro penal de Bautista, lo está ejecutando realmente muy bien. Convirtió los 3 penales, 2 penales muy cortos. Este es el cuarto, creo que convierte, poco, convirtió un córner únicamente desde lejos. Vuelve a empatar el partido por las vías del penal. Indio Chapalofú no encuentra la manera de juego de llegar al gol, pero sí en la forma del penal. Salida de Throwing, la bocha le queda a Gonzalo y se viene Gonzalo. Bauti que le limpia la marca, se viene Gonzalo, encara los mimbres, va para el gol y este es gol de Indio Chapalofú, que ahora se pone arriba en el marcador. Empieza a dominar este quinto chaker cuando estamos cerca del final, llevamos 6 minutos 24. Me parece que va a haber tiempo al menos para una jugada más. Vuelve a aparecer este jugador que sorprendió a tantos el otro día jugando la semifinal en contra de Indio Chapalofú 2, jugando uno de los mejores partidos de su vida. Vuelve a aparecer esta vez en el marcador, saliendo muy ligero el throw-in, escapando a Adolfito Cambiaso y concretando este nuevo gol para Chapalofú. El Lolo Castañola, Marco Segui, Bautista que la tiene ahora, Adolfito que lo quería trabar, Adolfito que lo gana, se viene la campana final de este quinto chaker, se viene Adolfito para empatar el partido, la bocha que queda atrás, viene Mariano Aguerre, el Ertina que sigue, Gonzalo Egui que alcanza a sacarla, le va a quedar ahora Horacio Egui, Horacio con la marca Lolo Castañeda, la bocha queda atrás, ya estaba Gonzalo Pires que miró dónde están los mimbres, la bocha que se va afuera, se termina este quinto chaker con Indios Chapalofú arriba del marcador, dando vuelta lo que era esta progresión y dominando el final de este quinto chaker. Ahí teníamos los que decíamos, el bajander abierto de Gonzalo Pires que se iba afuera. Indios Chapalofú que revierte el partido en este chaker y pasa a ganar por un gol de diferencia. La progresión 2-2, 3-5, 5-7, 7-8, 10-9. Está ganando Indios Chapalofú sobre el Ertina. Marco Segui que va a ir en la salida. Marcos lo está buscando a Gonzalo Egui. Gonzalo ganando esa bocha. Lolo Castañola que cubre la marca. Ahí está Lolo, la bocha que daba atrás. Mariano Aguerre que alcanza a jugarla. Adolfito Cambiaso le quiso pegar en el aire. Llegaba Gonzalo Pires y hay una nueva falta en el arranque de este chaker. Sí, vamos a ver el bajander de Mariano Aguerre. Cola intentando habilitar un compañero. Adolfito que pasaba. Parecía que había rozado la bocha hacia adelante, por eso la protesta. Gonzalo Egui había tomado bien esa línea, pero creo que Adolfito la había rozado hacia adelante, por eso había cambiado la línea. Los jueces que entendieron que sí, eso había pasado, por eso el throw-in desde el lugar. En la salida, Horacio Egui que ganaba la bocha. Marcos jugando este backhander. Gonzalo Pires. Gonzalo Egui ahora, otra vez Pires. Ya estaba Marcos, Gonzalo que va a buscarla ahora. Gonzalo Pires jugando ese backhander, le va a quedar a Adolfito Cambiaso. Por el medio se está cruzando Mariano Aguerre, él le quiere jugar la bocha. Marco Segui ya se dio vuelta, busca la habilitación para Gonzalo, la bocha que se va afuera. Va a ser salida desde las tablas. Como que buscan de a poquito un parate, como para darle la recuperación a las yeguas, arman la jugada el equipo de Indio Chapalofú. Gonzalo Pires.
Marco Segui que gana esta bocha. Vamos a ver si lo busca. Ha usado la bocha que le quedaba muy atrás. Mariano Aguirre que la gana. Mariano que se viene y ahí lo estaba buscando a Cambiaso. Bautista Egui. Gonzalo Egui ahora. Horacito que se va para adelante. A él lo buscaron. Gonzalo Pérez que lo está cubriendo. Pérez, el bandejander que queda un poco corto. Igualmente ya está Mariano Aguirre. Gonzalo Egui que pedía falta. Los jueces que entendieron que no. Mariano que se venía. Marcos que se tiró a cortar esa bocha. Le gana. También lo pasaba Gonzalo Pérez. Antes había falta. Empezaron los gritos otra vez. La línea que pidió Gonzalo hacia Mariano. Ahí veíamos Gonzalo pidiendo la línea. Los jueces aparentemente que no cobran. Y acá viene Marcos robándole la bocha. Muy atravesado delante de Mariano Aguirre. Se cruza nuevamente delante de Gonzalo Pérez. Uno de esos fouls es lo que están deliberando ambos jueces con el árbitro. Si existió o no la falta de Marcos Segui. Por eso ese tiempo que se toman hablando un poco con la camisa. Y el grito de Horacito, pegale Marcos, convalidaron la falta penal desde el lugar que va a poner en juego Bartolomé Castañola. 2:11 de este sexto chácar. Ya estuvo el pase de Lolo Castañola para Mariano Aguirre. Se viene Mariano contra la marca de Marcos Segui. Marcos que rechaza. Gonzalo que se la quería sacar de encima, le va a quedar a Adolfito Cambiaso. Adolfito, Cambiaso, y el gol para el Ertina, como en cámara lenta venía, parecía que no lo quería hacer, midiendo los rivales, dónde los tenía, finalmente Cambiaso, que termina sumando este nuevo gol, y empata otra vez el partido 10-10. Es que está arriba de una de las mejores yeguas que debe tener el punto garantía, se tiene mucha confianza, engancha hacia adentro, dejando a los dos hermanos mellizos fuera de combate, cuando vio el claro, metió este puntapié con el taco, nuevo gol, empate en 10 en el sexto chácar. Salida del throwing, le pide que se formen otra vez. La bocha que está en juego. Adolfito que la quería ganar. Mariano Aguirre que la tiene. Ahí está el palo largo, buscándolo a sus compañeros. Ya llegó Marcos Segui. Gonzalo Egui que le espera. Pierre que iba a marcarlo. No pudo en la primera. Adolfito que la gana. Marcos Segui que la recupera. Mariano que la saca de ahí. Ya está Marcos Segui ganando esta bocha. Se viene de tabla a tabla. Marcos que pone este pase bárbaro para Bautista ahí. Ya está Lolo Castañola cubriendo esa jugada. Bautista la tiene. El bandejander le va a quedar, le iba a quedar a Marcos. La bocha se va afuera. Salida desde las tablas. Ya está en juego la bocha. La salida del throwing la gana Horacio Egui. Bautista. Cambiaso. Marcos Egui con ese backhander. Gonzalo Egui que va a tomar esa bocha. Se viene Gonzalo. Se viene Gonzalo que robó esa bocha. Se va para el gol. Se va para el gol. Gonzalo que va a la bocha que parece que se va afuera. La bronca de Gonzalo Egui que decía, espérame, espérame un poquito más. No te vayas todavía que quiero hacer un nuevo gol. Sí, qué mala suerte. Muy buena la jugada. Muy bueno el backhander de Marcos habilitando a Gonzalo. Cambiaso que se jugaba de punta. Ahí veíamos, la agarró de sobrepique. Gonzalo mucho más fuerte le pegó de lo que él hubiera creído. Parecía que la bocha se quedaba. Finalmente siguió corriendo hasta irse afuera en el momento que llegaba justo Gonzalo para intentar colar el taco con un palo abierto y volver a concretar el gol. Se reanuda este sexto chácar, 4:34 de juego. La habilitación para Adolfito Cambiaso. Vamos a ver qué tanto lo afectó este parate. Ahí está Adolfito. La bocha le queda atrás. Llegaba Gonzalo Pérez. La bocha está en juego todavía. Marcos Segui que la quiere. Adolfito que va. Antes había falta. Ay, 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 la discusión que se va a armar acá. Adolfito le pidió faul a Marcos Segui. Que aparentemente lo iba a trabarle el taco y se había pasado. Hizo un swing, ahí ve la repetición. Hizo un swing y le tiró por atrás de ambos caballos a la bocha. Le pegó en la pata de la yegua de Marcos. Ahí vemos la pata en el aire de la yegua de Marcos. Aparentemente le pegó en un nervio. Gracias a Dios está en perfectas condiciones.
cuando vemos otra muy buena repetición de la jugada. La bocha que sale despedida por la pata de alguno de los caballos. Marcos que iba a trabar, se pasaba. Adolfito que intentaba pegarle la pata en el acto. ¿Cómo levanta la pata de la yegua? Mantuvo la vuelta perfecta. Qué buena yegua de Marcos. Con la pata en el aire. Le había tocado un nervio. Por eso parecía como quebrada. Cuando se le va ese, como si a uno le pegara en el codo. Date esa misma sensación. Le pasa lo mismo a un caballo. La famosa paralítica, sino que te deja ahí medio inmovilizado en el momento. Claro, como que le contrae la pata y le queda inmovilizada en el momento. Parece que se quebró, que no va a servir nunca más. Y de golpe, en 30 segundos o 20 segundos, la yegua vuelve a agarrar movilidad y ves que está en perfectas condiciones. Cambiazo. Con este penal de 60 yardas, Adolfito, que va la bocha, que toma altura, no mucha, se abre sobre la izquierda, se va afuera. Una buena posibilidad de Lertina. Y ahora va a ser salida para Indio Chapalofú. Con el partido empatado 10 a 10. ¿Cómo va a pesar esto a la hora de ver el video? Cuando ves el video y decís, bueno, perdí por uno y empezás a contar algún penal que se te fue afuera, algún gol que te erraste, es donde uno realmente se da cuenta cuánto de valorables son. Esta noche, cuando lo vuelva a ver por ESPN. Viene escapando a la bocha. Se venía con Lolo Castañola y tenemos una nueva falta. Sí, no entiendo bien qué es lo que pasó. Venían disputando la bocha entre Gonzalo Egui. Ahí vemos el palo muy largo habilitándolo a Bautista. Bautista que sujetaba, alcanzaba a tocar la bocha delante de Mariano. Le colaba el taco, la bocha que rebota en las patas de Mariano. Se va hacia Bartolomé Castañola, que aparentemente parece que se pasó en la línea, pero en realidad lo que pasó es que la bocha había rebotado en el caballo de Mariano y había cambiado esa línea. Los jueces que aparentemente no tienen la posibilidad de ver esta repetición espléndida que tenemos nosotros por ESPN. Y se hubieran dado cuenta quizás que Bartolomé no tuvo gran culpa en este foul. Ellos entendieron que sí y por ende le dan esta posibilidad a Bautista de volver a poner su equipo arriba en el marcador cuando van 5 minutos 21 de este sexto chakra. Martín, si no me equivoco, este fue el chakra más cortado de toda esta final. Sí. Te diría que sí, tuvimos el problema hoy de la yegua de Gonzalo en el segundo chakra. Creo que paramos un poquito, pero enseguida se reanudó el juego y muy ligero. Esperemos que pase ahora en este minuto 40 que queda este chakra. Bautista ahí con este penal de 60 yardas. La bocha que va arriba consigue el gol. Bautista dijo, yo los de 60 los mando adentro en este día. Final del 104 Campeonato Argentino Abierto y puso el partido 11 a 10 cuando llevamos 5 minutos 34. Sí, hasta ahora la diferencia entre ambos equipos está en las manos de este jugador. Bautista convierte mejor los penales hoy que Adolfito Cambiazo, por ende este gol de diferencia. Igualmente Adolfito quiere responder con un gol de campo. Se viene Adolfito, quiere escapar a la marca de Marcos. La bocha que quedaba atrás la toma Gonzalo Egui. Ya viene Mariano Aguirre. Le queda a Gonzalo Pérez. Adolfito que va a tomar otra vez la bocha. Vamos a ver si puede escapar a la marca. Muy bien para Lolo Castañola. Se viene Lolo, se viene Lolo Castañola. La bocha que se va afuera. Muy buena la chance, esta posibilidad de Lertina. ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Muy bueno el pase corto de Adolfito hacia Bartolomé Castañola. Quizás un poquito largo. Tenía que pegar muy, muy abierto. No alcanzó a pegarle bien a la bocha. La rozó. Por ende, la bocha se fue afuera a 2-3 metros del palo izquierdo. 6 minutos 25 de este sexto chakar. Gonzalo Pérez. Marcos que la tiene. Adolfito que la recupera. Adolfito lo quiere dejar en el camino Marcos. Ya lo dejó atrás. Va a buscar ahí otra vez a Lolo Castañola. Se viene, se viene, se viene. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Adentro! ¡Golazo! Bartolomé Castañola consiguiendo este gol para Lertina. Empate el partido, 11 iguales. Me impresiona lo lanzado al ataque que está Lolo Castañola. Ya lo veíamos, ubicado como el número uno, una distracción de Gonzalo Egui en la marca de Bartolomé Castañola. El pase perfecto de Adolfito y la excelente definición de Bartolomé Castañola por abajo del cogote. Y se nos fue el sexto chakra y otra vez las cosas están como al principio. 11 iguales, la progresión 2 a 2, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 10, 9, 11 a 11. Tenemos unas tomas muy buenas de la gente. Hay que agradecer a la gente de Cartier de María que nos permite tener esta toma. Mira, espectacular. Ahí de fondo tenemos toda la parte de las plateas, los jugadores en el medio. Se viene el séptimo chakra. La bocha que está en juego. La quiere Marco Segui. Adolfito Cambiazo la está controlando.
Adolfito, pase muy, muy largo, muy bien, buscándolo a Gonzalo Pieles. Se viene Gonzalo. La bocha le quedó atrás, no pudo ser. Ya llega para sacarla de ahí. Gonzalo Egui. Mariano Aguirre que lo sigue. Ahí la recuperaba Mariano, pero con falta. Eso fue lo que entendieron los jueces. Se plantaron tres de los jugadores de la Artina delante de los jueces. Ahí vemos cómo consultan la repetición. La muy buena habilitación de Adolfito, esta vez hacia Gonzalo Pieres. Gonzalo que alcanza a pasar justo el cigarro. La bocha le picó justo en el momento que le estaba pegando. Y este contraataque que se armaba de la gente de Indios Chapalofú. Gonzalo que jugaba la bocha por debajo del cogote. Entraba en la línea Mariano Aguirre que se le colaba adelante. El pito de uno de los jueces. Consultaron con el árbitro. No entendieron que hubo foul, o el árbitro al menos, y uno de los jueces ponen de throwing desde el lugar. Mariano Aguirre que gana esta bocha. Ya estaba Marco sacando de ahí. Gonzalo Egui ahora. Marcos Egui que la tiene. Marcos la habilitación hacia el medio buscándolo a Horacio. Bautista que rechazaba y tenemos una nueva falta. Sí, es la gran discusión del polo argentino de estos momentos. Es estar al límite. Es cuando la regla aparentemente fue cambiada. Cuando un jugador iba con la línea y sujetaba. Ahí vamos a ver. Horacito Vega juega la bocha hacia él mismo. Adolfito debería haberlo tomado. Ahí sujetó Horacito. Adolfito se le metió adelante y pegó el backhander. Antes era un clarísimo foul. Hoy en día es muy discutible. En este caso los jueces entendieron que sí. Yo creo que Adolfito estaba 2-3 yardas a la izquierda de la línea de la bocha de Horacito, que se le había jugado hacia él mismo. Debería haberlo tomado, quizás no había tiempo para eso, y la sujetada fue apenas una tocada en la boca de la yegua de Horacito, por ende prácticamente seguía a la misma velocidad, por eso quedó evidenciado este foul, si querés, que me parece bastante claro, con esta posibilidad de 60 yardas otra vez en el taco de Bautista, donde está dándole mejor resultado a este equipo de Indios Chapalofú por la vía del penal. Bautista está ejecutando muy bien y está arriba de Inga, su mejor yegua. Esa yegua que hablamos en el comienzo del partido, que no pudo estar en la final del año pasado, esta vez sí que está, jugó en el tercer chaker y esta es la segunda vez que entra a la cancha en el séptimo chaker. ...56 segundos... llevamos de este séptimo chaker. Bautista ahí que va con este penal de 60 yardas. Bautista, la bocha que se abrió sobre la derecha, se va afuera y va a ser salida para la gente de la Artina. El partido sigue 11 iguales. Qué mala pasada le hizo la yegua. En el momento que le estaba pegando, la yegua volcó hacia la derecha. Por ende, la bocha se abrió hacia ese mismo lado y se terminó yendo afuera. Lolo Castañola lo busca Adolfito Cambiaso. Cambiaso que trae la bocha. Ahora lo va a buscar otra vez al Lolo. Antes estaba Mariano Aguirre, que hace un toque, lo deja otra vez al Lolo. La toma de revisadora del derecho. Va a enfrentar la marca de Marcos y de Gonzalo. La roba Horacio Egui. Se la trae y tenemos una nueva falta. Se complica bastante la gente de Indios Chapalofú para defender. En este caso queda muy desarticulado. Adolfito Cambiaso que forma como número 3, lo saca Marcos de su posición de back. Ahí veíamos, se cruzaba adelante. Horacito que debería haber entrado de revés y dejarle el lado derecho a Mariano Aguirre. Entró de derecho, por ende clarísimo el foul. Y esta posibilidad aparentemente de 40 yardas en favor de El Artina. Parecía que iba a ser 60. No sabemos, no vemos mano levantada de alguno de los jueces para ver si fue técnico o no. Finalmente va a ser 40 yardas. Chapalofú cometió 13 infracciones, El Artina 14. Tenemos este penal de 40 yardas para El Artina y una muy buena oportunidad de ponerse arriba en el marcador. Ahí vemos los gestos de bronca de Bautista, que debe tener algún problema, algún dolor en la mano. Ahí lo vemos, nada contento con el problema que tiene en la mano.
que no le va a dejar terminar este partido, que le puede dejar afuera de este partido, que creo que es lo único que está esperando cualquiera de estos jugadores a lo largo de todo el año. Adolfito Cambiaso con este penal de 40 yardas consigue el gol, pone el partido 12-11. Arriba está de nuevo el Ertina. Dio vuelta las cosas en el marcador otra vez. Ahí está, Adolfito consiguiendo este nuevo gol. Y el Ertina, por un gol, se pone arriba en el marcador. Ya está en juego la bocha. Llevamos 2 minutos 5 segundos de este séptimo chácar. Marco Segui que la trae. Mariano Aguerre. Bautista. Mariano que la paraba en el aire. Gonzalo ahí buscándolo a Marcos. Le queda Mariano. Bautista que va a buscarla otra vez contra la marca de Gonzalo Pérez. Bauti con ese Valhandar. Ya la tiene Gonzalo y lo buscó muy bien a Horacito. El Lolo Castañola que también va a entrar en la jugada. La gana Horacio. Quiere sacarla de ahí. Le va a quedar a Gonzalo. Busca de ahí Gonzalo la bocha que pega. En el Lolo Castañola se va afuera. Se jugó la vida el Lolo. Y va a ser salida para el Ertina. Casi 3 minutos de este séptimo chácar. Está el Lolo. Quiere salir por el medio, ahora sí buscó las tablas, lo va a buscar a Adolfito Cambiaso. Por las tablas le pidió Gonzalo Pérez, lo busca por el medio Mariano Aguerre. Bautista. Adolfito otra vez. Lo deja en el camino a Gonzalo Pérez que tiró a cerrarle la marca. Ahora busca la habilitación para Mariano Aguerre. Muy buen pase. Se viene Mariano. Va. La bocha le queda atrás. Llega Horacio Egui. Igualmente va otra vez Bautista Egui con la marca de Gonzalo. Gonzalo Egui que se iba a pasar en la marca. Bauti que la gana. Lo enfrenta a Marco Segui. Lo deja en el camino. Lo deja también a Horacito. Se viene. Adolfito que dibuja. Se viene. La bocha queda atrás. Alcanza a sacarla Horacio Egui. Se viene ahora Gonzalo Pérez. Seguramente va a jugar un Valhandar ahí, está relojeando, chequeando de un lado o de otro. Juega ese Valhandar, el Lolo que va a buscarla. Horacio que se tira, el Lolo que sigue. Bautista que la recupere, dice esto, lo arreglo yo. Y se viene Bauti, ahí juega esa habilitación para Gonzalo Egui. Se viene la contra ahora. Responde Indios Chapalofú que quiere empatar el partido. Se viene Gonzalo, la marca de Mariano Aguerre. Va Gonzalo. Vamos a ver si tiene un approach de ahí. La bocha que se le eleva, se le abre demasiado. Gonzalo que va. Ta. Sí. 12 iguales, Indios Chapalofú y el Ertina nuevamente están empatados. Y hace un rato que estamos esperando este momento, que se ponga el partido así, de ida y venida otra vez. Este ritmo que estamos esperando de estos dos grandes equipos. El approach de Gonzalo que se le iba sobre la izquierda. El palo abierto impecable de Gonzalo pidiendo permiso a ese palo izquierdo. Mariano que se desesperaba por atajarlo. Otra vez empatado en 2 el partido. Martín, los que nos queda por jugar, 4 minutos 50, sigue a todo ritmo, se viene Adolfito ahora, va de revés, se desespera Marco Segui para ir a cerrar de la marca, se viene Adolfito, ahora dice, ahora quiero dibujarla yo, igualmente ya llega Horacio Egui para sacarla, la bocha que está afuera, está sobre la línea, Bautista que llega, ya estaba afuera y es salida para Indio Chapalofú que respira. Qué buen partido está jugando Adolfito Cambiaso, es el que más le está complicando las cosas, recibe los saques. Por ende, lo saca Marcos de su posición de back y le está dando mucho trabajo a este jugador, a Marcos Segui, para tratar de atajarlo. Ahí veíamos que se desesperaba por atajarlo. El toque justo de Mariano Aguerre. Ahora sí, la bocha finalmente se fue afuera. 5 minutos 30, Marcos Segui buscándolo a Gonzalo. Gonzalo Pérez que marcaba. Horacito que dio vuelta muy rápido y muy bien. Se viene ahora por el medio. Mariano Aguerre que va a tomar esa bocha. Aguerre, Adolfito, Gonzalo Pérez. Ya la tiene Gonzalo Egui. Le hizo un toque para dejarlo pasar a Gonzalo Pérez. Se viene con la marca de Mariano Aguerre. Se viene Gonzalo. Escapa la marca número 2. La bocha le queda muy atrás. Mariano que alcanza a tocarla. Ahora van Cambiaso y Marco Segui. La gana el 1 de Ertina. La recupera el 4 de Chapalofú. Marcos que se venía y no sé Martín, ¿eh? Porque creo que el Lolo, o sea, no tenía la intención de estar delante de él. Marcos tira la bocha ahí, pega en las patas de la yegua de Gonzalo, de Lolo Castañola, que sí. Estaba abierto de la línea. Si te llevo
Te tengo que ser sincero, no me pareció realmente. Veíamos cómo disputaban la bocha entre este duelo personal que ya habíamos anticipado entre Marcos y Adolfito. Esta vez Marcos fue el ganador, le hizo un toque hacia el medio. El Lolo intentó salir, si querés estaba un poco a la izquierda de la línea y retomó la línea delante de Marcos, pero creo que no hubo intención de patear la bocha. Los jueces aparentemente entendieron que sí, que debería haber salido hacia la izquierda. Finalmente convalidaron el foul y le dan esta nueva posibilidad. Esta vez seguramente Marcos va a ser el encargado de ejecutar. Ahí vemos Bautista. Ahí vemos Marcos en este partido especial que tiene entre el 1 y el 4. Dos de los jugadores más importantes que deben tener ambos equipos. La trabada que se le pasaba a Adolfito. Marcos que se escapaba. El toque. El Lolo que pedía, que tocaba la bocha con la pata del caballo. Y en este caso, Marco Seguí, el encargado de ejecutar este penal de 60 yardas, ya que sabemos que Bautista anda con algunos problemas. Marcos que pasa la primera vez. Llevamos 6 minutos 11 segundos y qué importante es conseguir un gol ahora, ¿no? Sobre este, cuando restan segundos para que termine el Chaker. Sí, creo que va a quedar este penal y quizás una jugada más, faltan 50 segundos. Cuando nos acaban de informar de los palenques que tiene calambres en ambos brazos Bautista, por eso el gesto de dolor, la bronca. Marcos con este penal consigue el gol. Marcos Seguí, lo que no pudo ser con el taco de Bautista, lo consigue Marcos. Dice, Bauti, no te hagas problema. Hasta que termine el partido, sigo yo. Pone las cosas 13-12. Lo ejecutó perfecto. La bocha agarró muy buena altura para pasar por encima de los 4 jugadores de la Artina por el medio del arco. 13-12, este respiro para la gente de Chapalefú. Salida del throw-in, Bautista que la quiere ganar. Le va a quedar a Gonzalo Pérez. Ya jugó Sebastián, va a buscarla a Lolo Castañola. Se viene en los últimos 15 segundos de este Chaker. El Lolo que va por el medio está Adolfito Cambiazo. Se la quiso jugar y pegaba en Horacito. Igualmente llega Mariano Aguerre, le va a quedar ahora a Gonzalo Egui. Se viene Gonzalo queriendo meter esta contra. Mariano que la recupera, luego que va, se termina el Chaker. Igualmente se viene Adolfito Cambiazo y 30 segundos más. Adolfito que quiere empatar el partido. Se viene Adolfi. Pide falta, le queda Mariano. Se viene Mariano. ¡El límite! La lucha que está dentro. Llegaba Adolfito Cambiazo, ya está afuera. Los jueces que no sancionaron y se termina este séptimo Chaker. No se puede creer, no se puede creer. No apto para cardíacos el final de este séptimo Chaker. Increíble la jugada que acaba de hacer Adolfito. El toque hacia adentro. Horacito que le pateaba la bocha, algo que acababa de suceder. Mariano que venía más atrás. La bocha que pega en el palo, se va afuera. Increíble la oportunidad que acaba de desaprovechar la gente de la Artina. La progresión, 2 iguales, 3-5, 5-7, 7-8, 10-9, 11 iguales, 13-12. Se está imponiendo Indio Chapalufú a El Artina. Recordamos que si llega a haber empate nos vamos a un checker suplementario y ahí es el famoso gol de oro o gol gana o muerte súbita o como le querramos llamar. Lo cierto es que al primero que haga un gol se lleva esta final del 104 abierto argentino. Se viene el octavo Chaker. Marcos Seguí que sale jugando. Marcos elige la segura. Juega contra las tablas. Gonzalo que va a buscarla. Ya está Lolo Castañola con ese backhander. Gonzalo Pérez que quiere escapar a la marca de Horacito. Y Marcos que casi se cae la bocha que la tiene Gonzalo y ahí está, se viene Gonzalo en silverada. Mariano Aguerre que se tira a cortar esa bocha, le va a quedar de revés. Bautista que la quiere recuperar. Gonzalo y que la quiere otra vez, la tiene Gonzalo Pérez. El máster que se venía, había hecho un toque, atrás venía Marcos Seguí marcando la línea y tenemos falta. Qué justo llegó Marcos. Creo que Gonzalo se complicó demasiado. Ese cogote hacia el medio era una habilitación perfecta para este jugador Mariano Aguerre, que la bocha le queda atrás. Bautista que le intenta pegar, Gonzalo que no llega, Gonzalo Pérez que se juega la bocha delante de Marcos Seguí. Los jueces que entendieron que había falta, por eso este penal desde el lugar y este respiro para Chapalefú. Cuando llevamos 31 segundos apenas de juego, Gonzalo, Marcos Seguí, ahí está con el palo largo, ahí está Gonzalo Pérez que va a buscarlo a Horacito. El Lolo Castañola que tiene esta bocha.
Ahí está el Lolo buscándolo a Mariano Aguirre, que va a luchar por esa bocha contra Bautista. Se la deja Gonzalo Pires, que pedía la bocha. Se la abrió demasiado, se va afuera. Y es nueva salida para Indios Chapaleufú. Va un minuto de este último chaker y la gente de Chapaleufú que no encuentra la manera para salir. La Lartina se le viene a todo nada. Y Gonzalo Pires, esta vez, desde muy lejos, y la bocha que se va afuera. Marcos Sey, que intenta de nuevo. Ojo que cuando salen, por ahí te hacen un gol. Gonzalo que la tenía, el Lolo que pidió, los jueces que ya sancionaron. Y ante la complicación, una complicación mayor. Marcos Sey decidió sacarle corto hacia su hermano Gonzalo. La bocha iba hacia a la izquierda de Gonzalo. Retomó la línea para tomarla de derecho. Ahí vamos a ver, el pase corto, intentándolo evitar a Gonzalo. Quizás un poco demasiado corto. Gonzalo, que la bocha le pasa a la izquierda, la toma de derecho. Bartolomé Castañola, que lo encara de punta. Clara la falta del hombre de Chapaleufú. Y este penal de 40 yardas, dándole una posibilidad, más que una posibilidad enorme, te diría, a este jugador, Adolfito Cambiaso, de poder empatar cuando recién estamos iniciando el octavo chaque. 14 faltas cometió Chapaleufú, 16 el Artina. 40 yardas para el Artina. Cambiazo y el gol para el Artina, que empata el partido. 13 iguales está ahora. Adolfito no desaprovechó esta chance y puso las cosas empatadas. Mala fortuna para el pobre taxi que estaba pasando por la avenida Libertador. La bocha picó en el pavimento y se estrelló en la puerta derecha del taximetrero, que no entiende nada, no sabe qué es lo que le pasó, pero vas a tener que ir a arreglar el abollón del penalazo que acaba de convertir Adolfito Cambiaso. Miró al cielo y se dio cuenta que no era granizo. Se viene la salida del throwing. Estaba Marcos Segui, la recupera Gonzalo, se la juega para Lolo Castañola, se viene el Lolo, lo sigue Adolfito, se viene el Lolo. Llevamos 1:50, el Lolo que va, Lolo que va, se viene. Ta, 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 sí. Bartolomé Castañola para el gol de Lertina y poner las cosas 14-13. Y ahora toda la presión es para Indio Chapaleufú. Correcto, la tranquilidad que le daba ese gol de diferencia se le fue en 2 minutos de este chaker. En 2 minutos, con el gol de Adolfito en el penal de 40 yardas y este muy buen ataque de Bartolomé Castañola, se dieron vuelta completamente las cosas y ahora se encuentran 13-14 abajo. Ya está Gonzalo Pires ganando esa bocha. Gonzalo que la gana, la quiere robar de ahí. Bautista que la tenía, se la roba Adolfito Cambiaso. Adolfito no quiere que le saquen la copa de las manos. Se viene Adolfito con la marca de Marcos Segui. Vamos a ver qué hacen entre los dos. Se viene Adolfito. Dice, esta final la gano yo. Se viene Adolfito, la bocha queda atrás. Marcos que alcanza a tocarla. Gonzalo que la quiere sacar de ahí. Alcanza a despejar y dice, yo empato el partido. Se viene Gonzalo Egui con la marca de Mariano Aguirre. La bocha que pica último momento, se va afuera y va a ser salida desde las tablas. Ay, lo que acaba de sacar Marcos Egui no se puede creer. Adolfito Cambiaso, le faltaba el último toque para concretar el gol. Llegó el bajander justo de Marcos y este contraataque justo de Gonzalo Egui, que casi se cae del caballo. Salida del throwing, la traía Marcos, la recupera el Lolo. La bocha le queda atrás, seguramente llega Mariano Aguirre. Marcos Segui que la recupera, lo está buscando a Bautista, ahora sí, a quien sea, pero quieren empatar el partido. Ya está Gonzalo Pires, Mariano Aguirre que la para en el aire, otra vez la bocha afuera. El tiempo que sigue corriendo, llevamos 3 minutos 32. Pidieron tiempo, el reloj que se para. Al Lolo Castañola le duele algo, Gustavo. Y además estaba ahí Gonzalo ahí haciendo, terminando de ajustar algo. Ahí vemos otra muy buena repetición. Espectacular la aceleración de este caballo colibrí. Le da 1 metro de ventaja a Marcos y se le escapa. Marcos que venía fusta en mano intentarlo agarrarlo. Ya tenía un cogote de ventaja. El toque justo, la bocha que le quedaba ahí, el último toque que le queda atrás. Marcos que alcanza a pegar ese bajander cola espectacular en el momento que la bocha aparentemente entraba igual. Gonzalo que arrancaba hacia el otro lado. Y ahora este descanso, esta vez Bartolomé Castañola con algún golpe. Cuando vemos
a Bautista haciendo estiramientos y todo con ese calambre que lo tiene molesto desde el cuarto cháker. Aprovechan los dos para tratar de recuperarse. Y escucho como un suspiro acá de fondo de toda la tribuna y... ¿Cómo se puede llamar a esto? Porque hay una expectativa terrible y la gente es como que está esperando así a último momento esta definición y enchufarse de vuelta, porque en cuanto empiece a correr de vuelta la bocha, toda la tensión y todo el nerviosismo va a estar en juego otra vez para conocer a ver quién se lleva este título de Palermo. Es que creo que desde el cuarto cháker ninguno de los dos equipos logró sacar más de un gol de diferencia. Creo que en el cuarto cháker era cuando el Artina estaba 3 de diferencia. De ahí en más, Chapalofú se le puso a 1 y ahí fueron uno arriba, un equipo o el otro a lo largo de los últimos 4 cháker. O sea que es nomás el momento en el que el partido termine. Falta medio cháker. El momento que el partido termine, el último pitazo va a determinar quién es el ganador. ¿Qué equipo de los dos está arriba en ese momento? Ya el doctor Luis Aponte de Qualitas le arregló la situación a Lolo Castañola. Se viene ahora en la salida del throw-in. El Lolo que la quería. Gonzalo Pires que arregla la situación. Igualmente le va a quedar a Gonzalo Egui que quiere empatar el partido. Ahí está dando vuelta con Silverada. Va a mirar los mimbres. Mariano Aguirre que lo sigue. Gonzalo que dice que se la juega. La tiraba, pedía falta. Los jueces entendieron que no. El contraataque ahora de El Artina. Se viene Lolo Castañola. Quedaron 2-1. Se viene Lolo Castañola. Se viene. Se va cerrando. Ya está Gonzalo Pérez que le limpia la marca. Se viene Lolo. La bocha le queda atrás. Gonzalo Vegui que alcanza a rechazar. Ahora es contraataque. Le va a quedar a Mariano Aguirre. Ya llega Horacito y la gana de revés. Se la acomodó bien. Viene Horacito. Dice, a ver, muchachos, vamos. Despertémonos. Empatemos las cosas. La recupera Mariano Aguirre. Ya está Marco Segui con ese backhander. Cambiazo. Mariano Aguirre que no pudo en el aire. Gonzalo ahí que sí. La tiene Gonzalo, se la juega Marcos. Se viene Marcos ahora con ese pase largo buscándolo a Bauti. Horacito. Bauti que va con Adolfito Cambiazo. Juega contra las tablas, la bocha está dentro. La tiene Marcos ahora. A ver, Mago dibuje. A ver qué saca de la galera. Se viene Marcos, va a buscar la bocha que rebota. Le queda otra vez a Marcos. Se viene él. La marca de Gonzalo Pires. Se viene Marcos. Va a tener el mejor cogote ahí. Marcos que va. Se la jugó Marcos. La bocha que está dentro, la bocha que se va. Penitas afuera. Marcos, sí. ¿Por qué poco se manda otro gol para la historia? Increíble. Quiso hacer un toque de revés. La bocha que le quedaba atrás, Bartolomé, que se desesperaba por trabarlo. La bocha finalmente se va fuera al ladito del palo. El Lolo Castañola que va a jugar. Llevamos 5 minutos 25. La bocha que queda corta. El Lolo que se la juega otra vez. Se viene Gonzalo Egui sobre la marca. El Lolo que las termina haciendo bien. Otra vez la bocha le quedó abajo. Mariano Aguirre que entra toda carrera para robar esa bocha. La tiene Bautista ahora. Gonzalo le dice que se la juegue. Bauti que va, 5 minutos 44. Bautista que se viene con la marca de Adolfito Cambiazo. Le quiere ganar en velocidad. Bauti que se defiende bien. Igualmente se viene. Bauti le queda de revés. Ya lo marca. Se viene otra vez. Horacito. La bocha que se la abre demasiado. Le queda para jugarla la bocha que se va afuera. Y es salida para El Artina. No me pregunten cómo. Pero El Artina se ha salvado. Increíble pigmea la yegua de Bautista y la aceleración. El otro caballo no es cualquier cosa, es Colibrí, uno de los mejores caballos de Adolfito Cambiazo. Colaba el taco tomado de revés. Los jueces entendieron que había foul, por eso este penal desde el lugar. Y ahora la nueva discusión, el reloj que siguió andando. Iban 6 minutos, un segundo cuando los jueces habían cobrado el pito. El reloj que se fue hasta los 6 minutos 12. Y la discusión de la gente de Indios Chapalefú para que vuelvan el reloj para atrás, ya que cada segundo cuenta. Un minuto solamente la diferencia, lo que tiene la gente de Indios Chapalefú para tratar de empatar este partido. Y forzar un cháker suplementario. Lo teníamos recién ahí en pantalla, Horacio Egui siguiendo atentamente el desempeño de sus hijos. Ahí vemos la repetición, cómo va la fuerza física, la yegua de Bartolomé Castañola que parecía que se caía. Bartolomé que logró pegarle la bocha atrás nuevamente. Y ahora la discusión que sigue. El reloj que está clavado ahí. 6 minutos 12. Vamos a ver qué es lo que hacen los jueces. Si toman el tiempo desde acá y no se dan... No toman en cuenta el reloj que está atrás en el tablero. O lo hacen volver para atrás. Cosa que creo que no se puede. En una de las semifinales, recordás Martín, ocurrió lo mismo.
Y si llegan a hacer lo mismo, te cuento. Tienen que poner el reloj en cero y esperar hasta que se cumplan los 6 minutos. Un segundo, exactamente. Para que los jugadores tengan la posibilidad de ver cuánto es el tiempo que está corriendo en el reloj. Ahí lo ves. Es que tanta la gente. Ahí vemos la jugada de Bautista. Decidió la personal por completo. Sabe que tiene una yegua que vuela, que realmente es muy, muy ligera. Ahí vemos cómo disputa, lo pasa claramente a Adolfito. El toque hacia el medio que le quedó un poco corto. Cuela el taco entre los dos. Los jueces entendieron que eso era la falta. Por eso este penal desde el lugar y este respiro para la gente de la Artina y esta discusión de no acabar con el tema del reloj. Adolfito Cambiaso que dice, si la bocha está en mi taco, nos quedamos con la copa. Y se viene Adolfito, lo dejó en el camino a Gonzalo ahí. El reloj que está corriendo, Mariano que viene a toda carrera, la se la deja el Lolo Castañola. El Lolo que va a buscarla, Marcos que ya la tiene. Marcos, el Barjander que queda corto. Gonzalo ahora, otro Barjander. Marcos que la trae, se viene Marcos. 6 minutos 38, antes había infracción. Pararon el juego y otra vez el reloj siguió corriendo. Es una historia, es muchísima la gente que hay hoy en Palermo. Muchos los gritos, es muy difícil que de allá, de atrás del tablero, alguien pueda escuchar el pisto de los referees. Ahí vemos la jugada de Marcos lanzado al ataque. El foul que le acaban de cobrar en su favor ambos jueces. Seguramente va a ser un penal de 40 yardas, te lo diría. Por más que estuvieran muy lejos, no, 60. Y la discusión que se va a armar ahora. Marcos estaba cortado solos. En caso la ley de ventaja no existe en el polo, pero creo que hubiera sido mucho más grande esa posibilidad que este penal de 60 yardas que le dan a Bautista Egui o a Marcos. No sé quién va a ser el encargado de ejecutar este penal. Lo importante que es 20 segundos faltan nomás. Recordamos además que si es gol, el partido lo empatan acá y nos vamos a suplementario. Si la bocha se llega a ir afuera, no hay tiempo para una jugada más. Hasta que se acomoden y le den salida, van a haber pasado esos 20 segundos y el partido se va a haber terminado. Toda la atención en el brazo de este señor. Bautista Egui, con la posibilidad de empatar el partido y de darle una nueva chance a Indios Chapalufú. Sí, creo que prácticamente es la única posibilidad, porque en caso de que la bocha se vaya afuera, entre que se va la bocha afuera, acomodan la bocha y vuelven a sacar, seguramente van a tirar afuera la bocha a la gente de la Artina y se va a acabar el partido. Bautista que va con este penal de 60 yardas. Bauti que va a la bocha, que toma altura, consigue el gol y empata el partido. Impresionante. Bautista Egui con su alegría desenfrenada, con sus 28 goles. Dice, de los 28, este es el que más vale, porque pone las cosas 14 iguales. 14 iguales, no creo que lleguen a jugar. Mirá lo que es la cantidad de bancos que están tirando desde el otro lado. Impresionante la gente. ¿Cómo va a vivir este Chaker suplementario, Gustavo? Termina este octavo Chaker. Chapalufú y el Artina están empatados. La progresión, 2 iguales, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 10, 9, 11 iguales, 13, 12, 14 iguales. Mirá, impresionante la gente desde Dorrego festejando. Ahí lo tenemos al palenque de Indios Chapalufú. De esta manera, faltando 20 segundos, terminó el octavo Chaker. Bautista Egui, que recordamos, está con calambres en los dos brazos. Tomó la responsabilidad de ejecutar este penal de 60 yardas. Toda la tensión estaba ahí. Y ahí lo tenés. Cuando vio que la bocha iba al medio y alto, la alegría desenfrenada. No hay calambre que valga ahí. Puede revolear ese taco toda la noche, toda la tarde. Vemos el grito arriba como agradeciéndole. Gracias, hoy me produciste algunos problemas, quizás con los calambres. Ahora estoy entero, estoy bien. Y ahora vamos a ver realmente quién es el dueño de la verdad. Estamos otra vez en cero. La gente enloquecida, alguna copa de más quizás en aquellos balcones. Enardecida por ver qué es lo que pasa cuando parece que Palermo está oscuro. La gente realmente ilumina la cancha número uno de Palermo. Ahí estaban los palcos VIP de Macri. Se viene el noveno Chaker. Este noveno Chaker, este Chaker suplementario. Vamos a conocer al campeón en Palermo. Recordamos, gol gana.
los jueces del partido, Daniel Vudú, Juan José Alberdi, no me quiero meter en la piel de ellos, la bocha que se va a poner en juego. Y ojalá que el gol venga por el lado de un gol de cancha. Esperemos que no se defina en un penal. Creo que es mucho más lindo y emotivo que termine un justo ganador con una linda jugada y un buen gol de cancha. Los últimos aprestos por el lado de Indios Chapalufú. Horacito, que como la tarde se está poniendo oscura y nublada, decide sacarse sus anteojos protectores. La bocha está en juego, la gana. Ahí está, se viene. Adolfito Cambiaso lo quiere pasar en velocidad. Venía como remando contra Marco Segui. Ya la tiene ahora el Lolo Castañola. Jugó Esteban Kander, se la deja a Gonzalo Pérez. Antes había falta. Ay, de lo que se acaba de salvar Indios Chapalufú. Muy bueno el bajander cola de Bartolomé Castañola. Gonzalo, que se desesperaba por marcar la línea, finalmente llegó justo. Te diría que no le sobró absolutamente nada. Ahí vamos a ver en la repetición el bajander cola de Marcos hacia Gonzalo. Gonzalo, que venía tomando la línea toda carrera. Bartolomé, que pegaba ese bajander habilitando a Gonzalo y a Mariano Aguerre. Llegó el pito justo para salvarlos. Te diría que era prácticamente gol de Lertina. 12 segundos, el partido está 14 iguales. Estamos en este chácar suplementario, este penal desde mitad de cancha para Indios Chapalufú. Sí, te escucho, Bill. Marco Segui. Ok, listo. Viene una recomendación más de Daniel Vudú, seguramente que corra la bocha sobre la línea de mitad. Ahí tenemos la repetición de este partido aparte que están jugando estos dos jugadores. La desesperación de Marco por intentar llegar. Llega justo a contrarrestar el ataque de Adolfito Cambiaso y a meter ese bajander excelente hacia su hermano Gonzalo. Tras eso, la falta de Bartolomé Castañola y este penal de mitad de cancha que vamos a ver cómo planifica la gente de Indios Chapalufú para tratar de llegar al gol. Marco Segui. Con este penal de mitad de cancha, la bocha que queda un poco atrás, ahí está el palo largo de Marcos, buscando por el medio. Mariano Aguerre que saca la bocha de ahí. Ya se venía Horacito ahí jugando Sebastián Hunter, Bautista que la tiene. Bauti va a encarar los miembros, vamos a ver si busca. Mariano Aguerre que la sacaba, llega Marcos. ¡Ay, ay, 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 ay! Uno festejan, el banderillero marcó fuera. Tenía uno de los jueces muy bien ubicados. Aparentemente dieron la bocha afuera y vemos la muy buena jugada. La bocha pega en el caballo de Mariano Aguerre. El palo largo de Marcos, que debe haber pasado realmente muy, muy cerca. Adolfito Cambiaso, que toma la salida, busca con un palo muy, muy largo para Mariano Aguerre, que toma la bocha así como viene. Marcos sigue, que lo está controlando. Mariano, que aguanta la jugada, no pudo ahí. Bautista llega ahora con el Lolo Castañón. La jugada de Sebastián Hunter, va a buscarla Gonzalo Egui. Se viene Gonzalo Egui con la marca de Adolfito Cambiaso. La bocha queda atrás, no importa. Está Horacio. Vuela esa bocha cerca de las tablas. No puede Adolfito tampoco, Gonzalo Pérez, ni Horacio Egui. Mariano Aguerre sí. Lo va a buscar a Lolo Castañola. Ya Lolo tomó la bocha. Bauti que lo marca. Marcos que tomaba esa bocha. Lo toma ahora Adolfito Cambiaso. Se viene Cambiaso. Dice el partido, lo anuncio. Busca habilitación larga para Mariano Aguerre. Se viene Aguerre, se viene Aguerre. Ta, 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 ta. Puede ser. Mariano. La bocha que va. La tiene ahora Adolfito Cambiaso. El Artina es campeón de este 104 campeonato argentino abierto. Ha vencido a Indios Chapalufú por 15 a 14. El Artina es el nuevo campeón, el desenfreno y la alegría para la gente de El Artina. Campeón en la temporada 1994, finalista en Indios y Tortugas, finalista también en Herlingham. Adolfito y toda la alegría de El Artina, la resignación, la tristeza para la gente de Indios Chapalufú. Pese a todo este esfuerzo que hicieron, que levantaron el partido, que lo dieron vuelta, que se pusieron arriba, que empataron faltando 20 segundos y pudieron forzar este chácar suplementario. También la bronca de esa última jugada, cuando el Lolo estaba un poco cruzado, Adolfito terminó llevándose la bocha, terminan consiguiendo este gol. Un Bautista ahí que termina calambrado, también un Lolo Castañola que termina en el piso, muy dolorido. También lo tenemos ahí Adolfito Cambiaso.
la resignación y la alegría para todos los ciertos que tenemos en Chaker Suplementario a un nuevo campeón y se llama el Artino. Increíble la alegría de la gente de la Artina. Imagínate la alegría de este jugador, Bartolomé Castañola, el único que no había ganado un abierto argentino en lo que estaba en la cancha. Marcos que le robaba la bocha. Esta muy buena jugada de este jugador. Uno de los mejores jugadores que tuvimos en la tarde. El palo muy largo habilitándolo a Mariano Aguerre. Bautista que se desesperaba por trabar ese taco. Mariano que la yegua parecía que se paraba. El toque justo por abajo del cogote. Marcos que había quedado del lado de afuera. El toque de revés y el gol. Ese gol que debe valer millones y millones en el taco de este jugador, Adolfo Cambiaso, que no paró hasta terminar su carrera hasta el otro lado. Quizás había prometido algo a alguno de los jugadores, algún familiar, algún amigo que estaba en el palenque. Cuando vemos otra repetición, cómo apareció, cómo voló ese caballo de Adolfito Cambiaso, colibrí, lo había jugado en el octavo Chaker. Él y Mariano, la yegua de Mariano, la tordilla de Mariano, se timbiaron a que durara muy poco este Chaker y lo lograron. Mariano estaba solo, Bautista se desesperaba por trabarlo. El toque débil por abajo del cogote, como buscando habilitarlo nuevamente a Adolfito Cambiaso. Eso fue lo que logró, lo tomó muy bien. Conectó este gol de revés y si queríamos algo y pedíamos algo, un gol de jugada, acá lo tenés, una jugada espectacular que nace en este jugador, Adolfito Cambiaso, y que él mismo la concreta. Este gol, esta alegría, y no para, ahí está la seña, como diciendo vení, vení, vengan, vengan, a vos te lo prometí, a ustedes se lo prometí, desesperado, llamando a la gente, no saludó a nadie, enardecido con la alegría, impresionante la cantidad de gente que invadió la cancha de Palermo. La progresión 2 a 2, 5 a 3, 7 a 5, 8 a 7, 9 a 10, 11 iguales, 12 a 13, 14 iguales. Y en Chaker Suplementario, triunfo de Lertina, 15 a 14. Es el nuevo campeón en Palermo, es el nuevo monarca y se ha llevado este 104 campeonato argentino abierto en Palermo. General al...